A ver, buenos días, ¿me observan? ¿Se ve todo? Buenos días, profesor. Sí, sí se ve todo. Se ve y se le escucha. Va muy bien, perfecto. Gracias. Pues vamos a empezar. El tema de ahora, como ven, menos mal que la teoría, estaba preocupado ayer cuando me dijeron es glucosa y fotodeshidrogenasa y correspondía al tema que tenía que empezar hoy día con ustedes, pero menos mal que he avanzado bien. Más bien, eso sí, de repente lo he hecho muy rápido, ustedes me dicen, ¿ah? Por si acaso. Mi problema era dejarles con un tema, con la parte teórica para la discusión de ahora, y lo he logrado. Pero en la siguiente clase no hay problema. Voy a hacer nuevamente una recapitulación. Voy a aumentarles alguna figurita, más que todo para ilustrarlos, con eso de las lanzaderas, que las voy a incluir para mandárselas así con eso más. Pero no en el afán de que lo estudien, ¿ah? Sino simplemente para que ustedes lo analicen, lo vean y lo comprendan mejor. Claro, cuando yo pongo dibujos o algunas fórmulas, no es que yo le voy a preguntar de eso, sino que es para entenderlo mejor. Así, entonces, no, a ver si bien les digo, yo les voy a dar algunos apuntes, pero cuando veo apuntes, digo, uy, ahí sí, cada vez que he dado esos apuntes, en lugar de mejorarlos, los he hecho peor. Digo, ¿en qué momento les voy a dar? Porque se preocupan demasiado, piensan que va a preguntar esos detalles, una que otra, que otra. Entonces, mejor digo así nomás en las diapositivas bien explicaditas y ustedes cualquier bibliografía que pueden tomar, ya sea esta o la que tienen también. Nosotros hemos sacado un libro hace tiempo con el doctor Juan Aquino, también la usábamos. Pero si ustedes tienen alguna otra fuente, pero mayormente es en base a lo que yo estoy aquí, les estoy indicando. Yo tengo que preguntar de lo que estoy haciendo, y eso es ahora la que nos, no, lo que nos están recomendando las autoridades, de que dadas las circunstancias por las que estamos atravesando, las diapositivas tienen que estar en la mayoría, en la mayor, lo mejor que se pueda, bastante bien explícitas, descritas, y si es posible poner escrito, o sea, palabras. Claro, también ya no abusar y poner páginas completas, como algunos lo hacen. No, simplemente las diapositivas que nosotros hacemos, como doctor Aquino, no sé si habrán dado cuenta ustedes, realmente son figuras que las hacemos. Muchas de las mías principalmente nunca las tomo de internet, salvo unas que otras cuando no tengo tiempo ya para hacérmelas. Después todas las hacemos nosotros, en un afán de mejorarlas incluso para una mejor comprensión. Y le aumentamos algunas palabras que normalmente no las sabemos hacer, pero esta vez sí, le ponemos algo de teoría, algo para que quede. Y que es sobre lo que más vamos a incidir al hacer las preguntas. O sea, por ese lado ustedes tengan bastante, o sea, no se preocupen demasiado, ¿no? Si estén en sobresaltos. Entonces, todo lo que estoy hablando, de eso tengo que hablar simplemente. Si es posible, ustedes me dicen, no lo entendemos bien, un poquito más calmadito, repítanoslo, díganmelo, por si acaso, por favor, estamos con confianza. Ya, yo por mí, bueno, soy su profesor, pero más que profesor, quiero que me consideren como un amigo nada más. Un amigo mayor que tiene la mejor intención de que lo que yo le estoy hablando les pueda servir, no solamente para aprobar el curso, sino también que les pueda servir
en su formación profesional. ¿Ya? Por favor, eso es lo que yo lo veo a ustedes como mis alumnos, bueno, como dije, casi como mis hijos, digo yo, mis amigos, así realmente una cordialidad grande, pero con la mejor intención para ustedes, lo mejor, lo mejor. ¿Ya? Entonces, miren, igual, entonces, con la mañana se ha hecho, probablemente lo he hecho un poquito rápido, pues no importa, en la siguiente clase que todavía estoy mirando, ya estoy visto de que sí tengo como para poder hacer una brevísima recapitulación y seguir para adelante con lo que está faltando. Pero me hecho bastante bien. Bien, entonces, trata sobre este tema de ahora, es sobre la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Esta enzima que les he hablado en la teoría, ¿recuerdan? Esta enzima que inicia ese atajo, ese bypass, ese desvío de la vía del fosfo, de la vía degradativa de la glucosa, y que al desviarse se orienta hacia la ruta llamada del fosfogluconato, porque es el intermediario que más lo caracteriza, entre también las pentosas fosfato, que también reciben ese nombre. Y entonces miren cómo va a repercutir tremendamente todo eso. El caso problema lo dice todo. Una paciente femenina de 47 años que responde a las iniciales RCF, dice mestiza, que refirió haber presentado una infección urinaria 10 días antes, para lo cual le indicaron tratamiento con ácido nalidíxico y el ibuprofeno. Y ustedes, ¿no? ¿Qué cosa es el ácido nalidíxico? Depende, si faltan preguntas, les haré una, a ver qué saben algo, porque esto lo vamos a ver después. No, usted conmigo no lo van a hacer. Yo pensé que estaba. Esto es en biología molecular, el ácido nalidíxico. Y el ibuprofeno, que sí es como es un producto conocido en la farmacia. Dice, a los 3 días de iniciar ese tratamiento, comienza con dolor en parte superior derecha del abdomen, coloración amarilla de piel, esa es una ictericia, se llama así, y mucosas en intenso decaimiento, por lo cual se decide su internamiento. Refirió como antecedentes haber presentado en la adolescencia un cuadro similar de ictericia y anemia de corta duración, en relación con la ingestión de cloranfenicol e ibuprofeno. Claro, o sea que simplemente había presentado esta ictericia y anemia de corta duración, dice, en relación con la ingestión de cloranfenicol e ibuprofeno. Probablemente allí estaban asociando con eso. Pero al resolver dicho cuadro, ya no se le hizo seguimiento médico. Básicamente ya se le acomodó, ya se restableció con ese tratamiento y mayormente ya se sintió bien y no tuvo mayores complicaciones. Al examen físico se constató que las mucosas estaban pálidas e histéricas. Ruidos cardíacos rítmicos, frecuencia cardíaca 104, bastante grande, presión alta, que diga, presión arterial 120, 70, aproximadamente 120, 80 es lo normal. Abdomen con hepatomegalia, superficie lisa, dolorosa la palpación. Miren, ya así es hepatomegalia y ahí hígado agrandado. Que se podía percibir dolor cuando la palpaban, esplenomegalia, o sea, lo que es vaso, palpable también, el resto del examen físico sin alteraciones. Los análisis que arrojaron, hematocrito 32%, en mujeres normalmente, como ustedes puedan ver ahorita, está entre 37 hasta 42, por lo menos, ¿no? Por allí, en hombres es un poquito más alto. 32 está un poquito por debajo. Claro, pues estamos hablando de una anemia, ¿no? Entonces tiene que estar por debajo. Leucocitos, también vamos a ver. Conteo de reticulocitos. Hierro sérico. Eritrosedimentación. Glicemia. Miren, si la glucosa estaba en 70, también podemos decir normal. TGP. Transaminasa glutámico pirúvica, quiere decir. TGO. Transaminasa glutámico oxalacética. O también llamada aspartato transaminasa. La GGT, la gamma glutamil transferasa, fosfatasa alcalina 112, bilirrubina total, está acá 328, eso sí, más bien está bastante alta, bilirrubina directa, indirecta, proteínas totales 7.14, ¿tienen esos valores? Ustedes me lo van a decir, ¿están altos, normales? ¿O cómo se puede explicar algunos de estos datos que pueden ser aprovechados para explicar y justificar la alteración que muestra la paciente?
Dice, la prueba de coagulograma fue normal. Claro, cuando uno tiene problemas de hígado, también puede ver uno que si puede estar o no afectado la coagulación sanguínea. Pues en ese caso, la prueba de coagulación fue normal, no hubo ese problema de función. Una cosa es daño hepático, otra cosa es función hepática. La función hepática se mide con ese tiempo de protrombina o ese coagulograma. Pues acá no, mayormente la función hepática no estaba. Probablemente había daño. También quisieron ver si había algún análisis de hepatitis B, VIH, VDRL, resultados negativos. O sea, no había problema de algún problema vírico. Las pruebas de ultrasonido abdominal mostró una hepatomegalia global de 3 centímetros de ecogenicidad conservada. Vaso 138 por 83. Vías biliares de calibre normal, no había litiasis. Que claro, eso podíamos, porque en esa persona había el problema de la bilirrubina, la hiperbilirrubinemia. Entonces ahí había sospechar, había que descartar algunos datos, con algunos datos, este problema de los daños de el calibre normal de las vías biliares. También no había litiasis. El Departamento de Genética realizó determinación de actividad de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el área de bioquímica y biomolecular. Este estudio arrojó valores de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de 1.92 unidades, cifra inferior a los valores de referencia de dicha técnica, que deben ser de 3.5 a 3.7 unidades internacionales por gramo de hemoglobina. Es la forma como se expresa. De otro lado, el estudio electroforético realizado por la técnica en gel de almidón determinó que se trataba de la variante A negativa, de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recuerden que hay algo de variantes, como algo de 200, pero las más importantes son cuatro. Una de ellas es esta A negativa, o sin A, mejor dicho. Bien, dice acá a manera de un marco teórico a lo que hemos visto también, algo más, un poquito más detallado, sobre esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima, incluso ya mañana ya no les hablé, pero muchos, miren, eso, como tenemos bastante tiempito, puedo explayarme un poquito. Miren, muchos pensamos de que ya prácticamente la bioquímica, hasta hace unos, igual que estoy hablándoles del año, más o menos por el 2000, por el 2005, por allí, ya se miraba que la bioquímica, cosa casi como que ya se veía, ya todo ya se conocía. Bueno, creíamos que ya se conocía casi todo. Muy poco era lo que ya comenzó a avanzar. Se avanzaba, pero ya muy lento. Lo que estaba así, en formas agigantadas y una carrera vertiginosa, es la biología molecular. Eso sí, se estaba convirtiendo pues en una cosa que de un día a otro, si uno no leía algo un día ya estaba atrasado. Realmente era realmente sorprendente cómo iba avanzando los conocimientos y lo que se iba encontrando conforme hablábamos a nivel de biología molecular. Y cuando incluso si hace ya todavía el 90 y por los años 93, 94, ya se empezó a hablar del genoma, proyecto genoma humano, con una millonada de una inversión de millones para conocer nuestra secuencia de ADN. Bueno, los propósitos y objetivos eran muy, muy interesantes y también realmente tenían muchas propuestas que iban a solucionar algunos problemas. Sin embargo, el 2003, creo que sí fue claro, todos nos acordamos, había, bueno, que de repente no, pero por ejemplo el presidente de Estados Unidos, en ese tiempo estaba Bill Clinton, William Clinton, él realmente dio a conocer al mundo los alcances del proyecto genoma humano, de la biología molecular. Estaba Watson lo pusieron allí como banquillo de los acusados, y de una forma muy bonita, en noticias, miren para que vean que en ese tiempo todavía se usaban las noticias para algo bueno, ¿no? Acá ahora que todos son muertes, todos son balazos y nada más. Bueno, en ese tiempo se hablaba todavía, se hacía una bonita, lo pasaron por aquí, Canal Peruano, o sea, eso era que era algo, pues, una noticia que mundial.
se acabó ya el proyecto Genoma Humano y estaban dando a conocer los resultados. Y el presidente de Estados Unidos, en ese tiempo Bill Clinton, lo presentó. El hombre realmente, no sé si se habrá puesto a estudiar, pero hablaba de biología molecular como que él también fuera otro profesor, una didáctica, pero fenomenal. Y allí, en una forma bromística, muestra a Watson Crick sentadito en un banquito allí, le dicen, ahí, he aquí el responsable. Lo muestran allí, todo el mundo lo aplaudió, se paran a la gente allí, lo aplauden, porque justamente él, Watson y Crick, fue el promotor, ¿no?, de la propuesta de cómo era el ADN. Y a raíz de ahí comenzaron las curiosidades que conllevó a todo este incremento de conocimientos en el área de la biología molecular. Y todo lo que se lograba era con eso. Y total, da a conocer al mundo, pues, los resultados de ese proyecto millonario que fue el proyecto Genoma Humano. Que después de un tiempo pasó, y prácticamente todos comenzaron a ver como que había sido prácticamente un proyecto que prácticamente no había dicho mucho. Los alcances no eran lo que uno esperaba. Entonces, hubo un poco de desilusión, porque ¿en qué había quedado? Uno de los resultados era de que nuestro genoma, nuestro ADN, todo lo que tenemos en nuestras células, solamente 2% son codificables, es decir, son genes. Un 18% aproximadamente, decían, podría estar jugando un rol regulatorio. En conclusión, 20% solamente es lo que serviría. 80% del resto del ADN son zonas repetidas y unas secuencias que mayormente no tienen información, y a muchos le llamaron incluso DNA basura, así con ese término, un DNA basura. Solamente 20% es lo que sirve. Y todavía ese 20%, solamente 2% es el codificable, es decir, la que está expresa para proteínas y todo ello. Bueno, así quedó. Pero la cosa no se quedó así. Otro grupo de curiosos dijeron, bueno, pues ya tenemos todo el estado de genoma humano, tenemos la secuencia. Y apareció otro, un consorcio, una unión de varios países, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, todos ellos a trabajar en conjunto con un proyecto que se llamó ENCODES. Ese tiempo era ENCODES. Es más que todo, digamos, ahora decir, bueno, ya tenemos todo en la secuencia de ADN, ahora, ¿dónde están los genes? ¿Qué hacen? ¿Cómo se regulan? ¿Qué cosa es? ¿Cómo funciona? Asumamos qué enfermedades dependen de uno y de otro. Y el 2011, en noviembre, en septiembre, creo que fue un 5, 5, sí, un 5 de noviembre, no, 5 de septiembre de 2011, sale a la luz los resultados del proyecto ENCODES. Desde 2005 arrancó y en el 2011 dieron resultados. Fue pero fabuloso. Un amigo que tengo en Estados Unidos nos llamó a mí y al doctor Juan, mira, me dice, para que escuchen. Pásale la voz inmediatamente a Juan Aquino, me dice, un doctor que trabaja en Harvard. Dice, mira, me dice, escuchen esto. Eso es para que se queden con la boca abierta, me dice, buen tiempo. El mundo no puede dar crédito. ¿Qué decía? 80% del genoma humano está activo, sirve. 20% restante, por ahora no nos atrevemos a decir, pero 80% está vivo, sirve. Y genoma humano había hecho solamente 20%, lo demás era basura. Toda la torta totalmente al revés. Realmente hubo una serie de discrepancias. Eso duró como algo de 4 meses. Una entraba en internet y estaban los dimes y diretes, que no, que eso sigue cambiando. Al final tuvieron que callarse nomás y aceptar que realmente nuestro genoma, casi 80% sirve, ¿no? Como decían, no sirve para nada. Y que realmente muchos genes que decían que no existían, existían, sino que estaban realmente esparcidos. Eso le comenzaron a llamar estaban reviviendo la resucitación de genes, llamaban a eso. Bueno, una serie de cosas. Y con eso, este doctor mismo nos dice, ¿saben qué? Se van a acordar de mí. Con este proyecto y con estos resultados, la bioquímica se va a ir de nuevo, va a comenzar a avanzar, van a ver las cosas que se van a encontrar. Dicho y hecho.
desde el 2011, 12, 13, 14, 15, 16 a la fecha, la bioquímica de nuevo ha comenzado a repuntar y a estar juntamente con la biología molecular, dándonos unas sorpresas que realmente no se pueden imaginar. Claro, a ustedes solamente les decimos lo clásico, lo que ya tenemos, porque es lo base, pero hay cositas, detalles que cada vez la estamos conociendo. Y si las damos a ustedes así en poquitos nomás, porque no todo eso se conocía antes, ya recién. Y una de esas es, por ejemplo, el hecho, allá llegando ahora sí, viniendo al caso, que leyendo un artículo, decían, todos sabemos que la P53 es una proteína que está involucrada en lo que es la expresión de genes. Hablar de P53 es hablar de biología molecular. Claro, ustedes no lo hacen con nosotros, ya no lo hacen. Antes lo hacíamos, pero ese curso ya creo que ha pasado a su programa, a su facultad. Ya no hacemos nosotros. Pero se mete ahí con quien hagan, le van a decir, esa proteína P53 es una proteína reguladora, está implicada en todo lo que es genoma, genes. A tal extremo de que muchos le dicen, es el gendarme del ADN. Es el que está velando por todos lados. Ocurre algo al ADN, inmediatamente está P53. Está P53, de uno y otro. Apoptosis, está la P53. En todo está metido el P53. Bueno, muchos decíamos que bueno, entonces P53 es de biología molecular. ¿Y qué pasa de que resulta un artículo que P53 también tiene participación en el metabolismo intermediario? ¿En cuál? En la bioquímica. ¿En qué parte? En la vía del fosfogluconato. ¿Cómo es esto? Yo me interesé bastante, comencé a pedir información, me la mandaron. Y allí encontramos una cosa muy interesante. Leí. En la célula cancerosa, esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa realmente está prácticamente desregulada, carece de regulación. Y un gran caudal de glucosa 6-fosfato se desvía por la vía del fosfogluconato en célula cancerosa, más de lo que normalmente debería ser. Los requerimientos son normales, o sea, normal, y se activa o se inhibe dependiendo de las circunstancias en que vive la célula. Pero que una célula cancerosa todo el tiempo esté dirigiendo una gran, casi toda la glucosa y fosfato por la vía de las pentosas de fosfato. ¿Con qué razón? La cosa es muy simple. Una célula cancerosa es una célula que ha perdido su capacidad de regular su propia proliferación. Prolifera y prolifera y prolifera y nunca le van a decir nada, nada, no, hasta aquí nomás, basta. Pues bien, no tiene capacidad de regulación, se sobreexpresa y crece y crece y crece y crece. Pero este crecimiento ustedes se pueden dar cuenta. Son células que se van dividiendo cada rato en una forma vertiginosa. ¿Y para qué una célula se divide en forma vertiginosa? ¿Qué requiere? De material de construcción de células. ¿Y de qué están hechas las células? En primer lugar, membranas. ¿Y qué requieren para las membranas? Lípidos. ¿Y qué se requiere para lípidos? Pues, NADPH2. Para formar ácidos grasos y con eso formar lípidos, los fosfolípidos que entran a formar parte de la bicapa lipídica. Y eso es para formar toda la cantidad de membranas de las células que requieren dividirse. Por otro lado, la vía del fosfogluconato también está activa por otra razón. La célula que se divide también requiere que tenga que tener gran cantidad de nucleótidos para los núcleos de cada una de las células que va a tener que dividirse. ¿Y cómo se garantiza eso? Con gran, que le provea a alguien una gran cantidad de material nucleotídico, nucleótidos. ¿Quién lo proporciona? La vía del pentoso fosfato, la ribosa 5-fosfato. O sea, se la tiene hechecita. La célula cancerosa sabe por qué usar más glucosa. La célula de la glucosa, ustedes se van a dar cuenta, también, eso también parte de biología molecular. La célula cancerosa mayormente requiere gran cantidad de energía para todo lo que estoy hablando. Pero muchos pensaríamos de que entonces tiene que tener una cadena respiratoria funcionando a máxima velocidad. Mentira. Funciona normal. Ay, pero ¿cómo se explica entonces de que de dónde obtiene tanta energía la célula cancerosa? De la vía glicolítica. Esos dos ATPs que son poquitos, aparentemente, para la célula cancerosa es un ATP barato. No está ajustado a tanta regulación
que implica la cadena respiratoria. Y de paso, haciendo uso de la vía fosfogluconato, se proporciona NADPH2 y ribosa 5-fosfato. Y como usa gran cantidad de glucosa, entonces la vía glicolítica está que se bloquea. Y esos dos ATPs finalmente están duplicados, triplicados, quintuplicados, realmente, que usa. Entonces, miren, eso es importante. Y esa enzima, esta que estamos hablando aquí, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, justamente es la enzima que es regulada por P53. Y cuando la célula se transforma a cancerosa, se ha visto que esa glucosa 6-fosfato, que esa P53 tiene un defecto, se ha afectado y no está regulando en la debida forma la glucosa 6-fosfato, provocando de que se desvíe gran cantidad, gran caudal de glucosa 6-fosfato por la vía del fosfogluconato para los fines que ella persigue. Eso es una, ese es un añadido recién que se logró comprender. Miren, tanta cosa y verdaderamente es sorprendente. Cada día se van encontrando más y más y más cosas. Y esto hoy en día se sabe a través de lo que cuando uno habla de lo que es transcriptoma y proteoma. Muchos sabemos, bueno, si la célula cancerosa requiere para su alta actividad una vía glicolítica muy activa, también sus enzimas también deben estar activas. Lo que se vio ver era que justamente, sí, las enzimas y la cantidad de enzimas que participan en la glicólisis también se están expresando y dando lugar a mayor cantidad de enzimas para estas vías. Eso se sabía. Y hace el año pasado, un proyecto que determinó, hacen el emparejamiento. Cantidad de proteínas y simultáneamente, en forma paralela, exactita, cómo se va transcribiendo, lo que se llama el transcriptoma. Recién dice, bueno, no hemos encontrado, no es que se haya descubierto algo nuevo, sino que se está confirmando que justamente esa gran cantidad de actividad de la vía glicolítica está íntimamente ligado a que se está transcribiendo, o se están expresando en mayor cantidad, de mayor velocidad, los genes de todas esas enzimas, de la glicólisis y las del ciclo de Krebs. También son datos recientes. Todo es bioquímica, miren, pero con la ayuda y la mano de la biología molecular. Eso es lo que se conoce hoy en día. Hay cosas muy bonitas, así para contarles. Miren, entonces aquí, en nuestro caso, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una eritroenzimopatía más común de los seres humanos. ¿Verdad? Este es muy conocido. Es muy, muchas anemias, tipo hemolítico, han sido atribuidas a esta enzima. No es cosa de ahora nomás. Es la más conocida de todas. Fue descrita por primera vez, dice, por Carlon y Fisher, en negros norteamericanos, que tenían episodios de anemia hemolítica aguda después de la ingestión de primaquina. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima del citoplasma celular, como ya les dije. Trabaja porque es un atajo, un desvío de la glicólisis. Y la glicólisis es citoplasmática, cuya función principal es la prevención del daño oxidativo a las células al promover la eliminación de radicales libres. ¿Cómo lo hace? Justamente con la producción de NADPH2. El eritrocito desprovisto de núcleo y otras organelas es incapaz de replicarse, sintetizar proteínas y realizar fosforilación oxidativa. No tiene. Entonces las proteínas, miren, todas las enzimas de la glicólisis que ocurren y otras vías metabólicas las que tiene el hematíe, esas no se recambian. Tienen que estar allí por lo menos 220 días. ¿Se dan cuenta? Son 120 días que tienen esas proteínas que están allí. Y si alguien viene y la destruye por peroxidaciones lipídicas, por peroxidaciones, ya sea en membranas o de sus propias proteínas, prácticamente ese eritrocito está condenado a degradarse, a romperse. Los hematíes normalmente tienen una gran cantidad de proteínas, de enzimas para la vía glicolítica cuando están en su
etapa juvenil, como eritroblastos. Pero ya una vez que ya se han convertido en hematíes, estas comienzan, más o menos tienen una vida que va cada vez decayendo, va disminuyendo su cantidad de proteínas. Y con eso justamente llegan hasta los 120 días. Uno puede decirse, pero qué, entonces, ¿qué es lo que decide que el hematíe tenga esa vida media de 120 días? Justamente, y ya es el tiempo en que esas proteínas ya comienzan cada vez a decaer, haciéndolas menos funcionales, y por lo tanto entran ya en un momento en que ya eso ya no es soportable por la célula. ¿Qué se hace? Recambiarla con otra, con otro hematíe. Y eso es lo que se llama la eriptosis, ¿eh? Así como la apoptosis, también hay la eriptosis. Es decir, 120 días, en 120 días ya el sistema que va observando que esos hematíes ya siendo cada vez menos eficientes, tienen que ser retirados. Y ese retiro es a través de un mecanismo muy parecido a la apoptosis. Comienza con apoptosis, pero termina con una ligera variante que se le ha dado en llamar eriptosis, ¿cierto? Y así entonces de esa forma van siendo retiradas y van siendo reemplazadas por nuevas células y también de nuevo pierden su núcleo y algunas organelas y prácticamente lo que tienen dentro tiene que durarse. Pero ¿qué pasa si no existe dentro de ellos el NADPH2? Los radicales libres hacen de las suyas y prácticamente esas células que deberían, esas proteínas que deberían de durar el tiempo necesario de entre 90 a 120 días, no van a lograr hacerlo, mueren antes. Dice, necesita preservar los grupos sulfhidrilo de numerosas proteínas, ahí está, y prevenir el daño oxidativo para garantizar una supervivencia aproximada de 120 días y cumplir con su función principal de transporte de oxígeno. Para tal fin, emplea diferentes vías metabólicas, entre ellas la que decíamos, la vía de las pentosas fosfato, cuya enzima clave es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la enzima que comienza esta vía, ese desvío. Aquí está, aunque yo la quise cambiar ahorita, pero ya, ahorita me la cedió el doctor Aquino, pero como ven ustedes, esta misma ruta, ya ustedes la tienen, o bueno, la van a tener, ¿cierto? Es lo mismo que yo les he mostrado, cómo la vía de la glucosa en un momento se desvía, luego 6-fosfato, hacia la ruta de la vía del fosfogluconato, por acción de esta primera enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la enzima más importante que regula esta ruta. Y incluso, ¿saben qué? Esta espera que había sido regulada, eso es reciente, regulado por P53. ¿Quién se iba a imaginar que aquí también estaba implicado una proteína que llama una enzima, que nuevamente la conocemos como el gendarme del genoma, que hace acá en metabolismo de carbohidratos? Sin embargo, está metida también allí. ¿Y dónde más no habrá? Todo eso será recién comenzando a averiguar recién. Como ven, se convierte en el 6-fosfogluconolactona, por acción de la lactonasa, se desciende, se convierte en una forma lineal, el fosfogluconato. Esta por acción de la fosfogluconato deshidrogenasa, que acá faltaba la descarboxilación, ¿cierto? Porque tiene 6 carbonos, acá se va el CO2 y NADPH2, y de 6 se convierte en una pentosa, ribulosa 5-fosfato. Aquí está faltando el CO2, porque es descarboxilación y a la vez oxidación. Esa oxidación hace que pierda hidrógenos que se van como NADPH2. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos NADPH2. Se ha formado la ribulosa 5-fosfato, que puede convertirse en celulosa o ribosa. Esta por acción de una isomerasa o por acción de una epimerasa. Esta, aquí, ¿en qué depende? Depende de lo que haya. Si aquí hubiera dos ribulosas, pues aquí podemos tener una ribosa y una celulosa. Se pueden mezclar las dos y nuevamente jugarse con estas, con una transetolasa, y convertirla en 7-cetilcelulosa y glicosaldehído. O bien acá, la transetolasa, la van a hacer lo mismo acá. Cada uno de estos, al final, estos compuestos, este glicosaldehído 3-fosfato,
o esta fructosa y fosfato puede incorporarse más adelante en la vía ya conocida de la vía glicolítica. O si no, simplemente quedar acá, si es que lo que se requiere es producción de NADPH2 y ribosa 5-fosfato. Acá lo que ha marcado Tranquino para remarcar más es lo que estamos trabajando el día de hoy, es decir, enfatizando más lo que es la producción de NADPH2. Pero no nos olvidemos que también la ribosa 5-fosfato y la posibilidad de que otros carbohidratos diferentes a 6 puedan aprovecharse de esta ruta para integrarse en esa vía común que puede rendir ribosa 5-fosfato o introducirse a la vía glicolítica común. Un segundito. Sí, bien, bien. Vamos a ver, soy yo. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto falta para mi clase? ¿Qué clase? ¿Qué es un poquito? ¿Es el curso y medio? ¿Quería ya la hora, ya? Toma. Sí. ¿De acuerdo? ¿Para mi turno? De acá. Pómelo y me lo paso. Ya. Bien. A ver, un segundito. No, no, que vea, a ver. No sé qué ver. Ya, sí, que lo vea, ya. Ya, vamos a seguir. Disculpe, disculpe. Bien, entonces, así, esto es entonces igual a lo que hemos visto en la mañana. Creo que ha quedado bastante claro. Si estaban acá habían estado un poquito perdidos. Pero como ya he visto en la mañana, el esquemita de cómo esto se puede integrar a la vía glicolítica, o también acá viene el fructosa y fosfato, ya estaría acá. O bien este glicerol de hidro 3-fosfato que está por acá, también podría estar viniéndose para este sitio aquí más adelante. Lo cierto es de que simplemente es un desvío de la vía glicolítica para nuevamente integrarse más adelante, pero de paso promoviendo la producción de NADPH2 y ribosa 5-fosfato. Un segundito, ya. Tienes a las 12. Es inglés, hijito. No, Inglés. es el más. Pero antes, ¿dónde tienes la cámara? ¿Está? Era la tarde. A ver, la postura bien en inglés. Era la tarde. Acá. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes inglés? Profesor de física y la profesora. Sí. La profesora. Sí. Esta, ¿no? Acá. No, ¿dónde tienes inglés, hijito? Allá. Y la tarde. A las 12. De 12 a 1. Perfecto. Comenzó antes. A tomar María. Disculpe. Tiene la mijita acá. Bien, entonces, así entonces vemos. Este es el glutatión. Es un, como ven ustedes, es un tripéptido. Está formado de glutámico, glutamato, cisteína y glicina. Lo raro es esto, miren, este es glutámico. Todos sabemos que normalmente esos enlaces peptídicos CONH se establecen por el grupo alfa-carboxilo, pero en este caso, para formar el glutatión, es el grupo gamma-carboxilo. Pueden este es el alfa, beta, gamma, perdón, este es el alfa. Acá he puesto un carbono más, ¿cómo es esto? CH2, a ver. Está bien, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta. Ah, no, claro, ese es carboxilo. Alfa, beta, gamma. El grupo carboxilo, el gamma carboxilo. Este CO no es este, es el del grupo lateral. Forma un enlace amida, o sea, tipo peptídico, con la cisteína. Pero con el grupo gamma, pues dice que gamma, glutamina, citamina y la glicina. Todo esto forma el glutatión. Este es el grupito SH que siempre lo escribimos aquí. Aquí estaría oxidado. Y así es el reducido. Bien, entonces aquí, ¿quién provoca cuando está así? Este está oxidado. ¿Quién puede ponerle dos hidrógenos para un lado y otro? El NADPH2. Y lo convierte en un glutatión reducido. Y está reducido, este hidrógeno puede ir, tiene la capacidad de poder neutralizar a los radicales libres ávidos de electrones. Aquí tenemos. Este es el glutatión. Aquí tenemos glutatión oxidado. Por acción de la glutatión reductasa, dependiente de la N, de la NADPH2, ¿qué lo genera? La pentosa fosfato. Este cede y se convirtió en dos
glutatio, recuerden que son dos, están unidos, separan y aquí debería haber dos glutatios reducidos, uno y dos. Uno se puede ir al núcleo, otro puede ir al mitocondrio. Bien, estos, ¿qué tienen la capacidad de poder neutralizar a anión superóxido? Oxidrilos, el óxido a los nitrilos, son radicales libres de oxígeno. Cuando esto ha ocurrido y este glutatión está siendo oxidado, viene un glutatión peroxidasa y puede reconvertirlo en peróxido. Mira acá, este oxígeno también puede ser cualquiera de estos, pueden convertirlos en peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. O sea, aquí, entonces, hasta ahí, ahí está. Esta es la acción neutralizante del glutatión. Tienen glutatión. Acá tienen ustedes, puede ceder un electrón y lo puede dar a un radical libre. Ustedes saben muy bien que los radicales libres están ávidas por electrones, que cuando están con alguien, este pueden y quitarle a una sustancia, a una proteína, a un ácido nucleico, a un fosfolípido, y lo maltratan y lo peroxidan. Entonces, por tanto, el que esté acá, el glutatión, le está dando. En lugar de que vaya a quitar a otro y perjudicar, este se acomide y lo neutraliza y lo convierte en un compuesto, en un radical estable. Ya no es ávido de electrones. Es el mecanismo. Continuamente, una vez que esto hace glutatión, nuevamente recupera su electrón hidrógeno y su electrón es cederlo a estos radicales libres que son ávidos de electrones. Están buscando a quién quitar, pero este se los da y se los da y evitan de que estos tengan esa acción malévola, por así decirlo. Lo que puede provocar un radical libre, como les dije hace un momento, quitan electrones. Estos son tan ávidos de electrones, están buscando a quién quitarle, pero realmente estos quitan electrones de los fosfolípidos, de las membranas, y los peroxidan. Por ejemplo, si es en, imagínense, si es en los eritrocitos, ya están desestabilizando y rompiendo la membrana, por lo que también a eso explica por qué una deficiencia de glucosa y fosfatasa puede conducir, perdón, glucosa y fosfato deshidrogenasa puede conducir a una hemólisis, a una anemia hemolítica, no solamente a nivel de membranas, también en las propias proteínas que están dentro. Aquí tenemos ese hecho, cómo se explica esta anemia hemolítica. Aquí tenemos membranas celulares sin dañar, normal, no sanas. ¿Qué hacen radicales libres? Peroxidan a estos lípidos de membrana. Por si acaso, cuando hablamos de que la membrana es una bicapa lipídica, no vayamos a pensar que son triglicéridos. Estos son fosfolípidos. Son lecitinas, principalmente son lecitinas o cefalinas. Estos que están acá con color cafecito, esas cabecitas, son las porciones polares. Por ejemplo, son las colinas. Si hablo de una lecitina, es la fosfocolina, acá está la colina. Y hacia adentro, eso está en cafecito, vienen a ser los ácidos grasos. Están hacia adentro ocultos, hidrofóbicos. Entonces, esa cadena, esa porción polar es la que se pone afuera, porque ese es polar, justamente para que pueda inmiscuirse con el agua. Bien, mientras que acá están los ácidos grasos. Estos son fosfolípidos, principalmente son lecitinas y también cefalinas. Aquí también se dan el 5-mielinas, pero todos son fosfolípidos. En bebidas inmersas en ellas se encuentran también algunas proteínas, proteínas que pueden estar formando parte de la misma estructura, o ya sea formando para formar canales, o bien proteínas estructurales como el complejo de mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, son proteínas que están embebidas, inmersas, también manteniendo estable a estas membranas. ¿Qué pasa cuando hay radicales libres? Todos se van a afectar. Estos radicales libres están prestos a quitar, a como dé lugar, hidrogenados de lo que encuentren. Si están acá, pues comienzan a dañar estas membranas. Y miren, comienza a provocar peroxidaciones lipídicas. Y también no solamente a los lípidos, a las propias membranas que están aquí conformando. Y todo eso desestabiliza y conduce a un daño de membrana, provocando, si hablamos de un hematíe, pues estamos hablando de una destrucción, por tanto una anemia tipo hemolítica.
la formación, acá está la formación y la utilización de especies reactivas de oxígeno. Este es el oxígeno. Se puede convertir. Bien, ¿dónde se forman los radicales libres? Pueden ser a nivel mitocondrial. La propia respiración, ese transporte de electrones, no siempre se convierte totalmente todo el oxígeno en agua. También hay una parte que escapa, que son radicales libres. Estos radicales libres que se van generando en todo momento, también son buenos, por si acaso. Es un mecanismo también de defensa que tenemos, pero en las cantidades que se requiere, todo regulado. Pero cuando ocurre una falla, un defecto, puede haber una sobreproducción de radicales libres, inclusive en la propia membrana, en la propia respiración mitocondrial. También agentes ionizantes, radiaciones ionizantes, drogas sulfas, como las sulfas, los herbicidas, las medicinas antimaláricas, la divicina, son muchos de los mecanismos o agentes que pueden promover a que este oxígeno se convierta en anión superóxido, el radical superóxido. Este radical superóxido comienza a convertirse, puede quedar en un compuesto que no es tan dañino, que es el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, sin embargo, que es la fuente de otros radicales, este que es el más peligroso. Si bien es cierto que este no es, cuando ustedes vean que el agua oxigenada que dicen que se echan, claro, estamos usando esto porque con eso estamos matando las bacterias que pueden estarnos infectando. Pero este compuesto en sí no es tan reactivo como este, que tampoco no es mucho, es una vida muy fugaz. Este es el dañino, el radical hidroxilo. De toditos, ese es el. Entonces, ¿dónde radica? Si bien es cierto, este no es tan dañino, el problema está de que este es la fuente de hidroxilos, que si no se los elimina, no se cuenta en agua, y si no hay glutatión, este anión superóxido, por acción de este proceso, se convierte en radical hidroxilo, y este sí hay que temerlo mucho. Este es el problema. Todas las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, que se hablan, son provocados por justamente este radical hidroxilo. Son los que provocan más daño, acá dice, daño oxidativo a lípidos, proteínas, ADN, hace todo lo que hemos visto ahorita es provocado por principalmente los hidroxilos, más que el anión superóxido o este que sabía menor. Pero entonces, por tanto, pero esta es la fuente. Y ahí está el glutatión peroxidasa. Para convertir a este peróxido de hidrógeno, para que no siga este camino, mejor lo convierto en agua. Y estamos convirtiendo continuamente haciendo eso. Y en todo eso, una vez que esto hace, continuamente estamos teniendo que estar reponiendo. Bueno, ese se pone así. Y mientras viene en el pH, le da y lo repone. Este viene bien y lo quita. Y así estamos esto trabajando en conjunto para que esto no ocurra. ¿Y quién lo proporciona? La vía del fosfogluconato. La glucosa 6-fosfato se convierte en fosfogluconolactona por acción de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por acción de la enzima glutatión reductasa permite mantener siempre presente este arma reductiva, el glutatión reducido. Este es glutatión reducido. Está con su GSH. Este es el oxidado, son dos. Y aquí vemos el reducido. Cuando ponemos este grupito de sustentos, aquí está el SH. SSH, y aquí no tiene. Y de acá ambos reciben y se convierten en dos glutatión, que pueden ir al núcleo, pueden quedarse en el citoplasma. Lo cierto es de que se distribuyen, como acá lo puse, ¿no? En un electrodo aquí nos puso este dibujito acá, esto, ¿no? Eso es una vez que se forman acá, estos son distribuidos. Son llevados o se quedan en el citoplasma, otros pueden ir al núcleo, o pueden ir a la mitocondria, es decir, a cumplir sus funciones. También hay otro término, otro hecho, cuando hablamos de la metahemoglobina. La metahemoglobina, normalmente, la hemoglobina, en el fierro tiene que estar reducido.
estado férrico, perdón, el estado ferroso, es decir, hierro 2 reducido. Eso es lo normal. Cuando hablamos de hemoglobina, la hemoglobina que transporta, capta el oxígeno y retorna el CO2, ese es cuando el hierro de su grupo hemo está en estado hierro 2, es decir, ferroso. Pero ¿qué pasa cuando la hemoglobina pasa a su estado, se oxida a férrico? En ese caso se llama metahemoglobina. Y si ese está presente en circulación, en gran cantidad más allá de lo normal, se dice metahemoglobinemia. Lo normal es esto. 1% es lo que se encuentra principalmente como metahemoglobina. El problema es cuando aumenta. Sistemas de mantenimiento. Dice acá entonces. Metahemoglobina reductasa. Esas son la forma como evita de que la metahemoglobina, si es que la hay, se esté convirtiendo en su forma, se reduce y se convierte de nuevo en ferroso. De férrico pasa a ferroso. ¿Cierto? Reducido. A ver, acá dice férrico. Estado de férrico posesión, claro. Normalmente debe estar en su estado reducido, es decir, fierro 2. Dice acá, entonces, ¿quién mantiene eso? La metahemoglobina reductasa. ¿Y a partir de quién? De NADPH2. Dice, esta metahemoglobina reductasa también se llama diaforasa. Es la diaforasa tipo 1. Diaforasa recibe el nombre de aquellas enzimas que tienen esa característica de ceder hidrógenos y alguien que los acepta. Y en este caso, la enzima que va a reducir, llevan ese nombre de diaforasas. Y en este caso, la metahemoglobina reductasa NADH dependiente. Esa es una, la de la vía glicolítica. Se llama la diaforasa tipo 1. La de tipo 2 es la que tiene NADPH, esta. Metahemoglobina reductasa con NADPH dependiente o diaforasa tipo 2. Solamente es un 5%, pero esta es la que realmente, la que usa NADPH2 de la vía de las, en condiciones normales, de la vía del pentoso fosfato. Cofactor de NADPH2, origen de la pentoso fosfato, aquí como dice. En cambio, esa que está aquí, esa es la que usa de la vía glicolítica. Y casi es la que mayormente usa, la que era 95%. Acá abajo ya está indicado, provisto de la, para la glicólisis, ahí dice, provisto por la glicólisis anaeróbica. Es el cofactor y dador de electrones para reducir el fierro 3, el fierro 3 de la hemoglobina, de la metahemoglobina, a fierro 2 de la hemoglobina normal. Esto es lo que debe estar. Tiene que estar reducido. Toda hemoglobina normal tiene el fierro 2 y pasa a este fierro 3, que es el estado oxidado, que es el férrico. Acá dice, definición de metahemoglobinemia. La condición clínica surge por la excesiva conversión de hemoglobina a metahemoglobina. O sea que la metahemoglobinemia viene por el hecho de que normalmente, si bien es cierto que debe haber 1%, que lo mencionaba acá, ¿no? 1% puede haber de metahemoglobina, pero eso es normal. Pero cuando eso ocurre y se incrementa, ya viene el cuadro de metahemoglobinemia. ¿Quién lo ha provocado y por qué razones se han generado? Hay de varias formas. Una, que la metahemoglobinemia puede ser de que una falla en la misma estructura. Ustedes saben muy bien de que el grupo hemo está básicamente embolsillado por la globina. Y así forma la hemoglobina. Pero ese bolsillo puede estar en algunos casos por algunos daños a la propia proteína, ya sea por oxidaciones o por algún defecto genético, ese bolsillo, ese grupo hemo está un poco expuesto. Al quedar expuesto, automáticamente es convertido y es oxidado. O sea que una forma de evitar las embestidas de los agentes oxidantes que circundan el medio donde se encuentra la hemoglobina, es la manera de mantenerlos ocultos. Pero ¿qué pasa si esa oquedad, ese bolsillo, esa envoltura está mal configurada? El grupo hemo se expone y ante esa exposición puede ocurrir justamente que se convierta
de oxidado, perdón, de reducido a oxidado. Pasa de fierro 2 a fierro 3, a estado férrico, de ferroso a férrico. Y se convierta en metahemoglobina. Y la metahemoglobina realmente no tiene la misma afinidad por transporte de oxígeno ni transporte de CO2. Y allí está el problema. ¿Cómo puede desabastecer la oxigenación de tejidos? Y acá entonces acá la condición clínica surge por la excesiva conversión de hemoglobina a metahemoglobina, la cual es incapaz de enlazarse al oxígeno y transportarlo, ¿eh? Justamente esa no transporta como lo hace la hemoglobina normal. La metahemoglobina se forma cuando el hierro presente en las moléculas que tenemos es oxidado de hierro ferroso, de fierro 2, a la forma férrica que era fierro 3. Y esto ocurre por causas, diferentes causas. Pueden ser genéticas, una mutación que expone ese sitio, esa oquedad, y hace que se exponga más el grupo hemo. Puede ser también por agentes, puede ser por fármacos, por radiaciones. De una forma u otra, ese grupo hemo que debería estar guardado, en cierto modo resguardado por la misma oquedad de la estructura de la proteína, puede quedar expuesto, exponiéndose a la presencia de que pueda pasar de estado ferroso a férrico. A nivel mundial, dice, alrededor de 400 millones de personas portan por lo menos un gen deficiente de glucosa y fosfato deshidrogenasa. En América Latina y el Caribe se reporta que existen alrededor de 75.000 casos con una prevalencia variable según los países, siendo Guyana Francesa, Surinam, algunas regiones de Venezuela, Colombia y Ecuador los de mayor prevalencia con cifras de superiores al 10%. En el Perú hay una prevalencia de 0.8. Estamos menos mal, es muy baja, pero es una enfermedad muy común a nivel mundial. El déficit de glucosa y fosfato deshidrogenasa es un desorden hereditario ligado al cromosoma X. O sea, quien lo transmite básicamente, mayormente son las mamás. Se han descubierto más de 40, claro, no necesariamente, pero como en... claro, el X está ligado más que todo al sexo. Se han descubierto más de 400 variantes, así como dije, ¿no? Dije 200, son 400, pero ahí las más conocidas son 3 o 4 nada más. Amplia gama de fenotipos bioquímicos y clínicos. Las variantes genotípicas mejor conocidas son la mediterránea, ahí está, ahí es la que está hablando, ah, no, ahí es la B, B negativa, la variante africana, la A negativa, ahí está, ahí es la que tiene la paciente del caso. Deficiencia, acá dice deficiencia de glucosa y fosfato negativa, es la mutación más habitual en africanos y afroamericanos, coincidiendo con la encontrada en la paciente, justamente la que estamos trabajando aquí. La deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa se divide en 5 clases, según la gravedad clínica y el grado de deficiencia enzimática. Miren, 5 clases. Clase...
Bien, ahora sí se ve, ¿no? A ver, por favor. Sí, profesor, sí se ve y se le Bien, escucha. no sé qué problema ha pasado, pues se colgó esto. Bien, entonces estamos hablando de que, según la gravedad clínica, el grado de deficiencia del enzimático puede haber cinco clases o categorías. Veamos ahora. Dice, los síntomas clínicos más relevantes de esa deficiencia son anemia hemolítica aguda, anemia hemolítica neonatal, anemia hemolítica crónica, no esferocítica. Esta anemia hemolítica aguda, esta anemia hemolítica aguda, dice, es la más llamativa de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con hemólisis intravascular aguda después de la exposición a estrés oxidativo. Tipo de estrés oxidativo también. Hay que citar, por ejemplo, es bien importante tener en cuenta, dice, ¿a qué se debe el estrés oxidativo? La ingestión de ciertos fármacos, ingestión de ABAs o procesos infecciosos severos. Eso de ingestión de ABAs también ustedes lo van a ver, ¿a qué se debe? Esto es muy común en países que normalmente tienen ese hábito de consumo de ABAs. Siendo esta última la causa, dice, o procesos infecciosos. Esta es la última, es la causa más común de la hemólisis. Se caracteriza por irritabilidad, fiebre, náuseas, dolor abdominal y diarreas. Se inicia desde horas hasta varios días después de haber sufrido el estrés oxidativo y finaliza cuando se ha hemolizado todos los eritrocitos deficientes. Deficiente de glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa. Existen de cu las 48 entre las ¿qué se queda? Fíjense, entre las 48 horas entre las 48 horas tras la exposición al oxidante. Después aparece hemoglobinuria, ictericia y anemia, lo que se está observando en este paciente. A lo que decía ustedes era, ¿qué se entiende por estrés oxidativo? Estrés oxidativo, por si acaso, es la situación en la cual va a haber una especie de explosión, formación grande de radicales libres, esos aniones superóxidos, anhídridos oxidrilos, y eso puede ser provocado justamente por cambios a la presencia de agentes que son infecciosos o fármacos o sustancias, como en este caso el que tiene la ABA. La hemólisis inducida por drogas clásicamente aparece, dice, luego de la ingestión de ciertos agentes, entre las que se señalan los antipalúricos, o sea, como la primaquina, que es para el paludismo, la cloroquina, la quinina, eso nos daban antes a nosotros, a los niños, hablo de cuando yo estaba muy pequeño, ¿no? La quinina, nos tenían que perseguir para darnos la quinina, porque ahí estábamos con la terciana, que nos decían antes, era muy común, las sulfamidas, la sulfapiridina, todas son sustancias, son que van a provocar de un modo u otro, se van a expresar, a manifestar con una inducción de estas, con estas características, de estas hemólisis. Luego también acá tenemos el caso de eso del sulfametoxol, trimetropina, acá todos esos compuestos, fueguisona, una serie de los analgésicos, como ácido acetilsalicílico, la aspirina, ¿no? Otras drogas como el ciclopoxacino, ácido nalidíxico, cloranfenicol, que realmente se han usado análogos a la vitamina K, el prevenecid, azul de metileno, entre otros. Todos estos son drogas que de una forma u otra van a provocar hemólisis, que son hemólisis inducidas por drogas. Y realmente esas hemólisis que son, ¿cómo es que producen todas esas hemólisis? Uno puede preguntarse. ¿Por qué producen? ¿Ellos producen la hemólisis o lo que generan ellos? Estos productos van a generar radicales libres. Y radicales libres se encargan de hacer lo propio aquí arriba. Eso es así el camino. O sea, generan un estrés oxidativo. Cuando hay abuso de estos compuestos, pues realmente es un estrés. Son compuestos que no deberían estar un tiempito nomás, pero no para que estén todo el tiempo. Y por tanto, si está mucho tiempo, ese estrés se manifiesta con una producción de radicales libres y generan tipo de hemólisis. La presentación del cuadro de hemólisis, dice, aguda luego de la ingestión de ABAs, es conocido como el favismo. Claro, Vicia fava es el nombre científico de la del ABA, ¿no?
Fisia Fava. Y Favismo, bueno, viene al hecho también de que esos cuadros de hemólisis se conocen como Favismo. Las interrogantes, ahora sí entramos a lo que vamos a hacer lo de hoy día. Voy a sacar mis hojitas listas. Bien, aquí estamos entonces. Aquí, a ver, entonces empezamos con las preguntas. Son pocas preguntas, me parece. A ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nada más. 9 preguntas. A ver. Dice, ¿cuáles son las cuatro vías metabólicas principales que presenta el eritrocito maduro y cuál es la función de cada una de ellas? A ver, dice cuál. ¿Cuáles son las cuatro Profesor, vías ¿puedo metabólicas? repasar? Sí, a ver, dígame. Una sería la glucólisis, ¿Cuál? que va por la glucólisis, ¿Ya? que ¿Otra? va a proporcionar la, bueno, ya esa es la primera. Luego sería la ruta de la pentosa fosfato, luego la vía de la hemoglobina reductasa, luego el ciclo de Rapoport-Loebering. Y le explico a cada una. A ver. Ya. En el caso de la glucólisis, va a proporcionar ATP para la regulación de la concentración de cationes a través de la bomba de cationes. El eritrocito va a obtener energía en forma del ATP del desdoblamiento de la glucosa, es decir, que la glucosa de lo que está grande va a volverlo a pequeñito para que los eritrocitos de eso obtengan energía. Ya que recordemos que el eritrocito no tiene núcleo, tampoco va a tener mitocondrias ni otros organelos y va a ser necesario que obtenga, bueno, estos dos ATPs producidos en la glucólisis. El ciclo de las pentosas fosfatos, creo que ya lo explicó usted en clase, que de la glucosa 6-fosfato debido a una enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a obtener la gluconolactona y así va a seguir obteniendo productos más pequeños y lo principal que acá podemos rescatar es que va a producir el NADPH2, que es muy importante para la eliminación de radicales libres, ya que recordemos que el eritrocito va a estar transportando el oxígeno y bueno, necesita la eliminación de esos radicales libres para evitar la oxidación. Y también podemos rescatar la ribosa 5-fosfato, que también va a producirse. Y otra cosa importante de este ciclo de las pentosas es que en ciertos momentos, por ejemplo, cuando se va, digamos que, a ver, digamos que la celulosa o la ribulosa o la pseudohexulosa o la eritrulosa son pequeños azúcares que consumimos en la dieta y que podemos incluirlos acá, así como usted explicó, profesor. Su apellido, Chilpalmanza. Chilpa Almanza. A ver, otra persona que quiere aumentar un poquito más. No, yo, profesor. Ya, adelante. Ya, mi compañera habló de las dos primeras. Ahora, las dos que siguen son el ciclo de la hemoglobina reductasa y también el ciclo de Rapoport-Loebert. La hemoglobina reductasa, ¿cuál es su función? Va a proteger a la hemoglobina de la oxidación vía del NAF y de la methemoglobina. La methemoglobina siempre se va a formar en nuestro cuerpo, pero a niveles de 1 o 2%. Pero lo que va a pasar es de que cuando hay una normalidad de esto se va a convertir hasta un 20 o 40%. La methemoglobina se va a caracterizar por la alta afinidad que tiene con el oxígeno y no lo va a soltar para el uso de los tejidos. La methemoglobina está en estado férrico en vez cuando debe estar en estado ferroso. Y el caso del ciclo Rapoport-Loebert es el aumento de la concentración de difosfoglicerato para facilitar la liberación del oxígeno a los tejidos. Muy bien, perfecto. ¿Su apellido? Chura González. Chura González, muy bien, Jorge Antonio. ¿Está bien? A ver, creo que más que tú me preguntas porque ya todo lo ha dicho.
Sí, más bien, acá dice, un intermediario de la vía glicolítico, de la vía glicolítica es la glucosa 6-fosfato. ¿En qué producto se puede convertir y cuáles son las enzimas que catalizan estas reacciones? A ver. La enzima catalizadora de la glucosa 6-fosfato es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PDH. Y bueno, en la vía pentosa van a producir nicotinamida, adenina dinucléotido fosfato, que es NADPH, que esto es muy importante para que puedan eliminarse los radicales libres. Y ya, a ver, Yo, su profesor, apellido. también quisiera. Cáceres, Nina. Apellido. Cáceres, Nina, profesor. ¿Cuál? Cáceres, profesor, su Cáceres, apellido. Nina. Cáceres. Ya, a ver, Cáceres, Cáceres, Nina. Cáceres, Nina. ¿Me escucho? Sí, profesor, Cáceres, Nina. Ah, ya, perfecto. Ya, yo también quisiera complementar, profesor. A ver, a ver. Y a ver, la glucosa 6-fosfato se puede convertir en tres productos. Se puede convertir al final en glucógeno, en lo que es el piruvato y la ribosa 5-fosfato. Comencemos con el glucógeno. La glucosa 6-fosfato se va a convertir a glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa y después, bueno, a glucógeno y todo el circuito. Así es. ¿Por qué se va a convertir en glucógeno? Se va a convertir en glucógeno cuando si hay una abundante cantidad de ATP y se ahorra toda la glucosa en forma de glucógeno, o sea, su forma grande, digamos así. Después, la otra para que se convierta en piruvato. La glucosa 6-fosfato por medio de la fosfohexenosisomerasa se va a convertir en fructosa 6-fosfato y posteriormente me va a dar el piruvato. Y esto se va, este ciclo va a seguir cuando se requiere de ATP y cuando hay que degradarlo hasta el piruvato. Y el último, como dijo mi compañera, es cuando la glucosa 6-fosfato, su producto final se va a conformar en ribosa 5-fosfato por medio de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y todo el circuito. Y este va a ser importante para la biosíntesis de nucleótidos, es decir, para formar lo que es el ARN y el ADN y generar la ribosa. Muy bien. ¿Su opinión? Chura González. Ahí pensé que otra vez. Démosle también opción a otros alumnos, a otros compañeros, para que también Profesor. participen. A ver, ¿alguien más ya? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, la pregunta, yo creo que más se refería a la vía glicolítica, que bueno, es la conocida como glucólisis. Y es donde la glucosa, por medio de la exoquinasa, se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Luego va a venir otra enzima que es la fosfoglucomutasa, que como dice, mediante acción de isomerización transforma ¿Ya? luego enzima que es la fructokinasa va a transformar esa fructosa en fructosa 1,6 bifosfato. Venir una que es la aldolasa que la va a convertir en otro producto, porque más que todo se refiere a los productos que intervienen en esta reacción de vía glicolítica. Luego vamos a tener el gliceraldehído 3-fosfato. También vamos a obtener el 1,3 fosfoglicerato, luego el fosfoglicerato, luego el fosfoglicerato y por último, sería el fosfoenolato y por último el piruvato, que en estos no se intervienen enzimas, que es el aldehído 3-fosfato deshidrogenasa, el otro es el fosfogliceratoquinasa, quinasa, la otra enzima es fosfogliceratomutasa, la penúltima sería la olasa y también la ovatoquinasa. Sería todo el ciclo de la vía glicolítica. Ya. ¿Su apellido? Chirpanman. Sí, vamos. Yo quisiera ver si también participen otros alumnos, para que también, porque son pocas preguntas, entonces van a quedarse algunos sin responder. Muy bien, ya le he puesto de dos maneras. Miren, en realidad, como dicen ustedes, claro, aquí no nos ponen esta pregunta, no nos están poniendo si es en el hematí. Se supone que es la glucosa y fosfato en cualquier célula, ¿cierto? Si hablamos. Claro, también depende de qué célula estemos hablando, pero en general, ¿en qué se puede convertir el glucosa 6-fosfato? Así es como ustedes lo han entendido y también lo entiendo yo, ¿cierto? Es decir, glucosa 6-fosfato. Olvidémonos de qué tejido,
y de qué célula. Entonces, su glucosa fosfato se puede convertir, como bien lo dijeron, puede seguir la vía del fosfogluconato, puede seguir la glicólisis, puede seguir la vía de almacenaje como para mantener, para convertirse en glucógeno. Hay algo más, a ver, quizás. Hay algo más, a ver. ¿En qué se puede convertir glucosa 6-fosfato? Estamos. Yo Pero ya pongo dijeron que glucosa 6-fosfato. ¿En qué puede convertirse? Es una cosa. en glucógeno y almidón. No, no, pero ya está. Mira, es glucosa 6-fosfato. Se puede convertir en glucógeno. Puede convertirse, puede seguir la vía glicolítica. Puede convertirse, puede seguir la ruta de descarboxilación, perdón, la vía de fosfogluconato. ¿Y en qué más? ¿En qué más se puede ocurrir a la glucosa 6-fosfato? Es una agarradita, yo creo que suena más agarrada que otra cosa. Yo le pongo a la célula glucosa 6-fosfato y ¿hacia dónde puede dispararse? Simplemente miren, ¿qué pasa si a la glucosa, eso está en la célula? Por ejemplo, imaginémonos que está en el hígado. La glucosa y fosfato está en el hígado. Esa puede desviarse dependiendo, no sabemos de dónde viene, pero ahí está la glucosa y fosfato. Esa puede venir una fosfatasa y convertirla en glucosa libre. Y se le escapa al hígado y sale a la circulación. O sea, también la glucosa y fosfato que está presente en las células, si es que estuviésemos hablando de hígado y riñón, la glucosa y fosfato que deriva del glucógeno o que puede venir de gluconeogénesis, esa glucosa y fosfato puede salir a la circulación por acción de una enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces, es como dije, claro, ustedes dicen, pero si hasta glucosa 6-fosfato tiene que haber venido de la glucosa, pues. No, pero yo estoy hablándoles acá, como dice, es un intermediario. Le ponemos a la glucosa 6-fosfato, y es lo que vamos a ver en la siguiente clase conmigo mismo. La glucosa 6-fosfato puede estar dentro de la célula, pero dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando. Si es que es el hígado, por ejemplo, el hígado puede, cuando falta glucosa de la dieta o ya se acabaron las reservas de glucógeno, la glicemia no puede quedarse así, no puede bajar, tiene que mantenerse. ¿Quién mantiene la glicemia? El hígado. Pero si ya no tiene glucógeno, ¿de dónde va a sacar más glucosa? Comienza a movilizar lo que se llama la gluconeogénesis. Y cuando veamos en la gluconeogénesis, lo vamos a ver en la clase que voy a hacerles yo la siguiente reunión, los aminoácidos al final parten por usar el acético, hacen todo el camino y llegan finalmente hasta glucosa 6-fosfato. Ese glucosa 6-fosfato, ¿a dónde puede desviarse? Se desfosforila, se convierte en glucosa libre y así como entró en un momento más adelante, glucosa también se puede escapar y esa forma el hígado mantiene la glicemia a partir de otros compuestos que no tienen nada que ver con carbohidratos, por ejemplo aminoácidos. Entonces esa glucosa y fosfato lo ponemos allí sin decir de dónde viene, ya, ahí está. ¿Qué puede ser? Bueno, desfosforilarse y salirse. O bien seguir para adelante, o guardarse, consumirse por la vía glicolítica o desviarse de la vía del fosfogluconato. Ese detalle nomás estaba faltándoles. Han dicho bien, lo han captado bien ustedes muy bien. Solamente que le estaba haciendo ese añadido para que también tengamos presente, ¿ya? Son cositas, miren, que lo vamos a ver en la siguiente clase, lo vamos a ver. Claro, porque ustedes me dicen, pero no nos ha dicho cuándo, en dónde. No, simplemente es glucosa 6-fosfato, así como está. O sea que puede, así como está ahí. ¿Y quién lo puso con el fosfato? Allá, alguien la fosforió. Y no piden también a alguien desfosforilarla, allá, y convertirse en glucosa, ¿sí? Ese es otro camino, o sea, al revés. Ese es, como ese es. Suena más a agarrada, a truco, que otra cosa, ¿no? Pero así es. Y se me hizo otra pregunta. ¿En qué reacciones de la vía de las pentosas fosfato, vía del fosfogluconato, se sintetiza NADPH más H? A ver, alguien que no haya hablado, preferible, ¿ya? A ver, tenemos oportunidad a otros ¿Puedo compañeros. responder yo, profesor? Sí, adelante, señorita. Yo encontré que en la fase redox de la vía de las pentosas fosfato se sintetiza el NADPH mediante dos hidrogenas en la primera y tercera reacción de las vías de la pentosa fosfato. Ya, muy bien. ¿Su apellido?
Chaquepata. A ver, acá está choquepata sindicada, muy bien. Ya está. ¿Alguien más quiere añadir al respecto? ¿Alguien más quiere aumentar un poquito más? Como son pocas preguntas, saquémosles de todo lo que hayan podido ustedes hablar. Aunque no hay mucho, ¿no? Pues ya lo dijo las dos etapas. Mayormente no hay más que decir acá, creo. Vamos a hablar la siguiente. A ver, acá. ¿Cuál es la función de la metahemoglobina reductasa NADPH dependiente? O sea, no, perdón, NADP dependiente y la NADPH dependiente. Son diaforasas. ¿Por qué se llama diaforasa? Pues, ¿cuál es la función de la metahemoglobina reductasa? O sea, de la enzima metahemoglobina reductasa NADP y la NADPH diaforasa. Sería porque, bueno, su función sería en los eritrocitos que va a convertir la metahemoglobina en hemoglobina y utilizar FAD como cofactor. Muy Y bien. su deficiencia provocaría metahemoglobinemia. Ya. Va a hacer pasar de un estado ferroso a un estado férrico. De ferroso a férrico, Férrico. ¿ya? Y la NADPH de diaforasa. Es un nombre genérico que se aplica para cualquier enzima con la capacidad de transferir electrones en el NADPH a NADH. Y también tiene distintos aceptores, entre ellos se encuentran las sales de tetrasolio. Así es. Muy bien. ¿Su apellido? Capa Romero. Capa Romero. ¿Dónde está acá? Capa Romero, Adriel. Bien, perfecto. La chica que habló antes. Chilpa Almanza, profesor. Chilpa Almanza. Allá, ¿Qué se allá, aquí habló decía? más antes, ¿no? Allá, a ver. Capa Romero dijo bien, claro. Está bien. Era ¿Alguien una más quiere compañera. añadir? ¿Alguien más quiere añadir? A ver. Ah, yo, profesor. Sí, adelante. Encontré que también una forma para potencializar los efectos del NADPH, ya que este diaforasa 2, también conocido, solamente va a poder actuar en un número limitado, lo que es la metahemoglobina. Es por ello que va a potencializarse con lo que es el azul de metileno, que va a restaurar lo que es del hierro 3 a hierro más 2. Pero el azul de metileno también encontré que es un agente, o sea, va a proporcionar una. ¿Cómo? O sea, de lo. Ay, perdón. O sea, el azul de metileno es una droga, bueno, un fármaco en general, que, o sea, para la persona que tiene déficit de glucosa y fosfato va a ser como que muy, muy malo, porque lo va a potencializar, algo así como que la patología. Por eso no entendí si es contraproducente el uso del azul de metileno. Así es, va a captar hidrógenos, así es, entonces, efectivamente. ¿Su apellido? Chura González. Chura González, así es, efectivamente. Ya habló, pero aquí también nuevamente, perfecto, así es. A ver esta pregunta, dice, a ver otra persona que no haya participado también. ¿Cómo ocurre la reducción del glutatión? Bueno, acá dice, escriba la reacción. Me la describen ustedes en palabras, a ver. ¿Cómo ocurre la reducción del glutatión? Yo, profesor, quisiera responder. A ver, sí, adelante. Ya. Ocurre ya debido a que por medio de la vía glicolítica anaeróbica se encarga de producir energía, y mientras que el chón de las hexosas monofosfato, que cataboliza alrededor del 10% de la glucosa consumida por el eritrocito, tiene como principal función la de reducir el NADP y NADPH simultáneamente, que se estarían generando cantidades adecuadas de NADPH para que se pueda mantener el glutatión en condición reducida. Y de esa Así es. manera se protege tanto la hemoglobina como la membrana celular del efecto de oxidantes exógenos. Ajá. ¿Sí? ¿Su apellido? John Silva. John Silva Jesús. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Me ¿Alguien puedo más? decir Sí, ya? hable. Ya, yo encontré que la fórmula era la siguiente. Que una molécula de agua oxigenada más el estado reducido del que estamos hablando va a dar como resultado al disulfuro de glutatión más
agua, es decir, que va a estar en su estado reducido y va a provocar lo que es agua, que serían los dos productos finales. Ajá, usted ha hablado ya el, ¿cómo se dice? El mecanismo íntimo de ese proceso. Sí, también, está bien. ¿Tu apellido? Chirpalmante. ¿Qué tal más? A ver. Creo que esto ya no hay más. Otra pregunta. Sí, porque son preguntas cortas, muy concretas. A ver, esto. Como pura producción, van a reducir producciones. A ver, otra persona, a ver, que ya no haya hablado. Aquí tenemos a Aguilar, González, Álvarez, Andrade, Asto, Béjar, Cawi, Calcina, Carrillo. Son todavía los que no han hablado. A ver si Choquehuayta tampoco han hablado. A ver si alguno de ellos participa. Démosles oportunidad. Ya los que están hablando no hay problema. Si esos no ingresan, ya no importa, ustedes vuelven a tomar. Pero démosles oportunidad a los que no han hablado. Si no, ya usted, cualquiera de ustedes. Dice, ¿cómo ocurre la protección de la membrana del eritrocito por acción del glutatión reducido? ¿Me puede Sí, hablar? adelante. Bueno, esto es por la déficit de esta enzima, hace que la presencia que tenía como función de prevenir el daño oxidativo, hace que ya no pueda determinar el daño oxidativo, por lo cual va a aumentar la vulnerabilidad de los glóbulos rojos a su destrucción, ya que no son capaces de revertir la oxidación oxidativa. Ya, a ver. ¿Su apellido? Calcina. Calcina. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está Calcina? Calcina Anco, ¿no? Bien, perfecto. ¿Otra vez que quiere añadir algo más? ¿Otra persona que no haya participado? Yo, profesor. Ya, adelante. Una función muy importante del glutatión es mantener el potencial de óxido de reducción de la célula, ya que mantiene un estado reducido de los grupos tiol de las proteínas Ajá. y así permite la generación de diversas cascadas intercelulares. Así es. Dice acá, ¿cómo ocurre la protección de la membrana de eritrocito por glutatión reducido? Ya, ¿su apellido? Béjar. Béjar, a ver dónde está Béjar. Béjar Sanca, Henry Raúl. Ya. ¿Alguien Gracias. más quiere comentar? Bien, profesor. Sí, adelante, adelante. Bueno, este sistema de defensa es un sistema antioxidante formado por superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Esas tres actuarían y para esto se va a requerir de glutatión reducido que puede ser metabolizado por enzimas del ciclo de las pentosas en presencia de NADPH y generar el glutatión reducido de lo que ya estaba oxidado. La acumulación de especies reactivas de oxígeno por la ausencia de estos antioxidantes que he mencionado los tres o por disminución de la enzima que también ya le había dicho puede producir acumulación de especies activas de oxígeno que va a producir daño en la membrana o desnaturalización de la hemoglobina, conformación de cuerpos de Heinz o factores que pueden causar hemólisis. Perfecto, así es. ¿Su apellido? Chirpalmanza, profesor. Ah, Chipalmas. Bueno, yo pensé que otra persona había sido. A ver, en realidad, miren, cuando aquí hablamos de cómo ocurre la protección de la membrana de eritrocito por acción del gluten reducido, realmente el glutatión en realidad no es el que, es indirectamente, ¿cierto? ¿Cómo protege? Como muy bien lo he dicho al final la señorita. Dice, el glutatión el reducido tiene la capacidad, es un agente reductor, ¿cierto? El glutatión, al tener los hidrógenos como SH, ese es el arma reductora. Ese tiene la capacidad de poder neutralizar a los radicales libres. Y sin radicales libres, ya no es posible que haya daño a las membranas. Entonces, el glutatión reducido lo que hace es anular, neutralizar a esos radicales libres, a fin de que no ocurra daño a la membrana celular. O sea, incluso, como hemos en un esquema antes, el glutatión reducido normalmente lo que hace es convertir al peróxido de hidrógeno en agua, ¿cierto? Al hacer eso,
está evitando que el peróxido de hidrógeno se convierta en otros que son peores, que son el anión oxidrilos. Por tanto, de esa forma está con... Y si ya estuviera allí los radicales libres, igualito es, glutatión puede reducirlos, pero uno de los mecanismos más comunes es evitando que el peróxido de hidrógeno se convierta en radicales libres. Y si hay radicales libres, pues también el glutatión, como bien ustedes lo han entendido ahora, eso sí, directamente estaría, los estaría neutralizando. Es decir, si quieren si tanta avidez tienen por electrones, pues aquí tienen, se lo dan. E impide que estos puedan provocar daño a las membranas celulares. ¿Sí? Así es entonces como lo entendemos, así en forma generalizada ya. Dice otra pregunta. ¿Cómo la carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa induce en el eritrocito la incapacidad para enfrentar agresiones oxidantes? A ver. Yo, profesor. Sí, alguien que le ha hablado, ¿ya? ¿Está bien? La carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa induce en el eritrocito, con esta deficiencia, un marcado deterioro en su capacidad para enfrentar agresiones oxidantes. En los eritrocitos deficientes sometidos a estrés, se oxidan los grupos sulfhidrilos libres y quizás los puentes disulfuro esenciales. El fierro se libera de la globina y ésta se desnaturaliza conformando masas insolubles que precipitan, formando los cuerpos de Heinz, fijándose a la membrana eritrocitaria, afectando la plasticidad de la misma, aumentando su filtración de cationes, disminuyendo la capacidad osmótica y de deformación celular, así como también promoviendo la opsonización, prefagocitosis. Ajá, ¿sobrino? Andrade Taipe. Andrade Taipe, muy bien. Angie Camila, está bien, perfecto. Muy bien. ¿Otra, sí? Desde mi punto de vista, bueno, al haber una carencia de esta enzima, los glóbulos rojos no podrán trabajar apropiadamente. Además que se acorta su periodo de vida. Por eso es la razón de la anemia hemolítica. Uh-huh. Entonces, esto no podrá haber una catálisis de glucosa 6-fosfato y esto va a ocasionar que también no va a poder haber una producción de NADPH2 y esto ocasionará el desbalance de glutatión reducido que recordemos que protege a la célula contra agentes oxidantes de una manera de neutralización. Así es. Uh-huh. ¿Su apellido? Cáceres Nina, profesor. Hace rato hablé y... ¿Apellido? Y no... Cáceres Nina. Cáceres Nina, ¿dónde está usted? Aquí. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ¿y usted? Hace rato también participé, pero creo que no escuchó mis apellidos. A ver, ¿cuál es su apellido? Cáceres Nina. Ah, Cáceres Nina, sí. Ya la puse antes, ¿ah? ¿Eh? Sí, uh-huh. Antes ya había pasado. Esta es su segunda participación, ¿cierto? No, es la tercera. Tercera, disculpen, entonces, sí. Yo escuché hace un rato, pero antes habló un señor, cuando ya pregunté, ya no me respondieron. Ya, muy bien, gracias. A ver, entonces, sí, lo que has hecho creo que es lo cierto, ¿no? O sea, dice, induce el tocito de capacidad para enfrentar a agentes oxidantes, y hemos visto. Ahora dice acá, ¿por qué se dice que la deficiencia de glucosa y fosfato... Profesor, disculpe, antes quisiera comentar algo. Ah, no. A ver, a ver. No recuerdo en qué pregunta dijo acerca de las habas, no sé si es adelante o más después. ¿De las habas? Sí. ¿Podría decirme eso? Parece que viene después. Ah, no. Ah, no, disculpe. Disculpe. Sí, sí, la última es. Gracias. Ahora dice acá, ¿por qué se dice que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene un comportamiento polimórfico balanceado? ¿A qué se debe eso? Profesor. Yo, profesor. A ver, ¿alguien que me ha hablado? Yo, profesor. Ya. Yo, profesor. Bueno, el comportamiento... Adelante. Sí, hable. Comportamiento polimórfico esto se le llama... una mutación como esta se le otorga a quien la posee, tiene ventajas comparativas para enfrentar ciertas condiciones ambientales desfavorables, específicamente hablando de la malaria, pero también potencialmente puede producir un estado de enfermedad. Ya,
Ya, a ver, su apellido. Aguilar González. Aguilar González María del Carmen, ya. A ver, ¿alguien más quería hablar, creo, al mismo tiempo? A ver. Sí, profesor, tenía la misma información, pero también tengo otra que me dice que son como asintomáticos, que solo se manifiesta cuando se exponen a estímulos oxidativos, o sea, cuando están frente a algunas enfermedades. Es por eso que frente a la malaria sí es algo beneficioso para ellos. Ya, beneficio, así es. ¿Su apellido? Kawi Apaza. Kawi Apaza, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? Kawi Apaza, ya lo encontré. Sí, perfecto, ya también. A ver, ¿alguien más de esa pregunta? ¿Un poquito más quieren añadir? Profesor, sí, tengo una pregunta, es casi parecido, ¿ya?, a esta pregunta. Si bien es cierto que las mujeres, bueno, este desorden genético más que todo se basa en lo que es el cromosoma X. Nosotros los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres 2X. Y se dice que las mujeres más que todo son las portadoras, no van a presentar la enfermedad, y bueno, los hombres somos los que sí presentamos, porque solo tenemos un X. Claro. ¿Y por qué en este caso la paciente es mujer y si se le ha agraviado la patología? Creo suponer que es por los fármacos que le inducieron cuando tuvo la infección urinaria y cuando era niña fue tratado por la anemia. Creo eso fue el motivo por el cual se incrementó su patología. Sí, justamente pareciera que eso fue lo que, porque recuerdan que primero presentó y después ya no volvió a presentar nunca más. Y después justamente recurrió cuando le pusieron el cloranfenicol y otra gente más, ¿cierto? Sí. Pareciera que en este caso ha habido ese especie de, se ha manifestado en ese momento. Porque después ya no dice más, aparte de que los datos que se muestran, mayormente no muestran mucho daño. La actividad que se muestra aquí de la enzima, creo que después vamos a hablar de eso. ¿Cómo se explica esa actividad? ¿A qué corresponde? ¿Ya? Pero está bien su aclaración, ahorita la vamos a ver. Su apellido es Chura González. Ahí vamos a comentar eso. Como hay pocas preguntas y todavía hay tiempo, vamos a ver entonces, a ver. Entonces, con respecto a la pregunta, acá dice, ¿por qué es polimórfico balanceado? Y entonces ya lo han explicado. Es decir, porque eso de balanceado, claro, debería llamarse de otra forma, pero así ese nombre se le ha dado a aquellos de que realmente, como dice, está compensado. Hay una compensación, ¿no? O sea, de eso de un comportamiento polimórfico balanceado, muchos le decimos, ya tiene un mal, siquiera que tenga, pero al mismo tiempo que siquiera que tenga ventaja en otra cosa. Este es el balanceo, es decir, estas personas, si bien es cierto, tienen esa tendencia de sufrir hemólisis, o sea, tienen un defecto de esa enzima, pero tienen una protección contra otra enfermedad, como por ejemplo, el hecho de que estos pacientes tengan unos hematíes de corta duración, ¿cierto? Porque eso es una anemia. Entonces, esos hematíes mueren antes o se degradan antes de tiempo. Pero al mismo tiempo también la malaria, el bicho de la malaria, ese falciparum, realmente tiene al hematíe como un sitio donde tiene que cumplir su ciclo vital. Y no le permite realmente completarla. Por tanto, esos pacientes están bastante como inmunes contra la malaria. Tienen anemia, pero no pueden tener, ya no sufren lo de la malaria. Eso es como dice, un mal, un bien o otro mal. O sea, están compensados. Eso se refiere al término de balanceado. O sea, más que todo, digamos ahí, una compensación, ¿no? Alguien que tiene un defecto, pues tiene ese defecto, lo está compensando con otro. A eso se refiere el término, así exactamente como dice, balanceo. Un mal con un bien. ¿Cuál o cuáles son los componentes del ABA, Vicia Fava, que agrava la enfermedad de los pacientes con glucosa y fosfato de deshidrogenasa? A ver, ¿alguien que me haya hablado? Álvarez Rodrigo, no ha hablado todavía. No, a ver. Profesor, bueno, lo que yo investigué. Sí, ¿cuál? ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya, profesor, lo que yo investigué fue que esta deficiencia del glucógeno 6
es de que, bueno, suele ser asintomático, pero hay dos situaciones en las que sí es muy grave, en la que es en la ictericia neonatal y en las anemias severas. En la neonatal es cuando los bebés recién nacidos tienen el pigmento color amarillo en la piel. Y las anemias severas son cuando ya es por un agente externo y también por ciertos alimentos como las habas. Y son estas habas quienes tienen muchas concentraciones de vicina, con vicina, dos beta-glucósidos que tienen un potencial muy oxidante, y esta sensibilidad a las habas o a las judías se denomina favismo. Así es. Y pues una persona que tiene esta deficiencia y al comerlas estaría llevándola a grandes anemias. Ya, muy bien. A ver, su apellido, vamos a ver. Choquehuaita. Choquehuaita, ¿dónde está el Choquehuaita? Capacoila, a ver acá, muy bien, está. Ocupó uno más. A ver, ¿alguien más quiere hablar al respecto? Sí, profesor, ¿sí? Encontré que también se pasa de madre a hijo a través de la leche materna y que incluso puede estar presente después de 24 horas de haber consumido el habas. Ya, a ver, su apellido. Sí, eso es una Kawi Apasa, sí. Claro, esa pregunta, mayormente ya no, claro, esa parte, ¿cierto? ¿Sí? Pero le he puesto su abogado. Profesor, la pregunta era sobre esa otra. ¿Cuál es el componente de la telaba que agrava la enfermedad de los pacientes con deficiencia? Profesor, disculpe, yo encontré que las habas caracterizan de la oxidación porque tienen alta concentración de vicina y convicina, que son dos beta-glucósidos con alto potencial oxidante. Ajá, así es. Todos esos componentes que ha dicho su compañera, exactamente, es lo que activa, o sea, agrava la situación, ¿cierto? ¿Es su apellido? ¿Entonces? Capa Romero. Capa Romero, ¿dónde está usted? Capa, ¿dónde está? No lengua. Capa Romero, ya está. Romero Adriel. Ya la encontré, sí, está bien. Sí, yo creo que alguien. Bueno, acá también. Sí, adelante, dice usted. Ya, bueno, como bien mencionaron, eran de avicina y convicina. Yo quisiera acotar que estos se van a convertir en divicina y también en isouramil, que en combinación con el ascorbato van a producir, con un mecanismo fisiopatológico que no se conoce aún con precisión, pero van a contener o van a producir o van a provocar que haya compuestos altamente oxidantes, y esto va a afectar gravemente al eritrocito. Eso quería decir, profesor. Sí, está bien. ¿Su apellido? Chilpa Almanza, ya. A ver, entonces, aquí. Creo que esas son las preguntas que teníamos más que resolver, pero aquí vamos a volver a esas, acá, a los datos. Algo que se puede sacar, a ver, obtener del cuadro clínico en sí. No sé si aquí hay algunos datos. A ver, fosfatasa alcalina, bilirrubina. A ver, ¿cómo está la bilirrubina en este paciente? ¿Aumentado, disminuido? Aumentada. Aumentado. ¿Quién me puede decir por qué está aumentado la bilirrubina? Aquí ya no han hablado. Rodrigo, Álvarez, Rodrigo. Ictericia de la piel. Sí, Bueno, a ver, ¿por qué está aumentada la bilirrubina? Está aumentada. Sucede también que la paciente tiene un color ictérico en su piel, color medio amarillento. Pero ¿por qué tiene ictericia? Es por la bilirrubina. Pero ¿por qué la bilirrubina? Acá dice usted que ese valor está aumentado. ¿Por qué está aumentada? ¿No? Parte de los eritrocitos. Ya, muy bien. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Ha provocado, bueno, cuando mueren eritrocitos, mayormente creo que esos eritrocitos muertos son en sí o van a provocar la bilirrubina. Ajá. ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿Saben cuál es el origen? ¿Quién provoca la bilirrubina? ¿De dónde se genera la bilirrubina?
A ver, su apellido, a ver, primero su apellido. Chilpa profesor. Chilpa Almanza, ya. A ver, ¿de dónde viene esa bilirrubina? ¿Quién es el? Claro, está formando esa bilirrubina porque se han destruido los glóbulos rojos. Pero ¿quién, cuál, qué parte de qué componente de lo que se ha liberado es el que al final se va a convertir en bilirrubina? ¿Puedo hablar, profesor? A ver, sí, adelante. La bilirrubina resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos, que son reciclados. Esta degradación se produce en el vaso y más Ajá, tarde ya. la bilirrubina se conjuga en el hígado. Ya, ahí la idea, muy bien. ¿Su apellido? Álvarez Rodrigo. Álvarez Rodrigo Piero. Tiene usted la idea, muy bien. Usted todavía no había participado, pero me ha dado usted la idea más cerca. Esa proviene de la degradación de la hemoglobina, me ha dicho. Que se degrada, que es tomada por el vaso y después termina yéndose al hígado donde se va a conjugar. Hay una idea bastante cerca de lo que ustedes van a hacer. Eso es un capítulo más adelante, que cuando ustedes hablen de síntesis y degradación del grupo hemo, metabolismo del hemo, ahí van a ver. Miren, justamente entonces yo les digo, a lo que ha añadido a su compañero Piero Álvarez, justamente entonces le digo, justamente la bilirrubina está aumentada. El valor máximo de bilirrubina debe ser desde 0 a 0.1, máximo ese valor es 1, 1 miligramo por ciento. Y hay dos tipos de bilirrubina, la directa e indirecta, también eso ya lo van a ver ustedes. La directa es la que está, la que como su compañero ha dicho, que se va a conjugar en el hígado, es la bilirrubina conjugada. Y la indirecta es la bilirrubina que está siendo transportada por la albúmina. No se le puede decir libre, sino está transportada por la albúmina. Esa es la indirecta. Eso de directa e indirecta se debe a que si da la reacción directa con un reactivo, o indirecta, pues ahí viene el nombre de directa e indirecta, ¿ya? Pero así es, la bilirrubina indirecta es la que es la forma como se está transportando desde el hígado, perdón, desde los tejidos, por ejemplo, desde el vaso hacia el hígado, para que se conjugue. Y la bilirrubina directa es la que ya está conjugada en el hígado y que después los dos tienen que salir, debían de salir, la directa tiene que salir a través de todo el contenido biliar. A nivel del duodeno, al intestino, y se elimina y es el que da color a las heces, normalmente. Una pequeñísima cantidad siempre está en circulación. Pero ese valor no deben en sumatoria, ni una ni la otra, sumar más de 1, la total. Y acá tenemos 3.28. La directa máximo debería ser, ¿saben cuánto? La directa debería ser máximo 0.3. Y miren, acá está 0.97. Eso sí está un poco llamativo. En fin, la indirecta pues, también está aumentada, pero es también. Pero acá 0.97 también está indicando algún problemita de función de algún órgano. Primero terminemos esto entonces. Está bien lo que dijo su compañero Piero. Esa es la bilirrubina, pero es la hemoglobina. Pero la hemoglobina está formada de globina y de grupo hemo. De ahí viene el nombre de hemo. Globina. El grupo hemo, ese grupo hemo, que a la mañana también lo hemos visto, ¿se acuerdan que yo les mencioné? Que su succinilcoenzima es un sustrato para la síntesis, cuando quiere, puede ser desviado para atender la síntesis de muchas proteínas llamadas hemoproteínas. Entre esos está la hemoglobina, por ejemplo, los citocromos, el P450, todo ello. Son hemoproteínas. Bien, la hemoglobina tiene entonces una parte de globina, que es la parte proteica, y el grupo hemo. Cuando se degrada, cuando se rompen los hematíes, esa bilirrubina también va a estar expuesta a que pueda degradarse. Se separa la globina de su grupo hemo y el hemo en el vaso, como su compañero lo ha dicho, en el vaso ese hemo se degrada y se convierte en un pigmento biliar que se llama bilirrubina, que después se va a unir a la albúmina y va a ser transportada hacia el hígado para que después se conjugue y así sea eliminada por la bilis. Entonces, la bilirrubina es el producto de la degradación de los grupos hemo. En aves es la biliverdina, por eso que el color de las heces de aves
es medio verde. En cambio, en humanos, esa biliverdina, bueno, en mamíferos, esa biliverdina pasa a bilirrubina, que es el pigmento biliar más importante. Pero cuando hablamos de bilirrubina o pigmentos biliares, estamos hablando de productos del catabolismo del grupo hemo, de todas aquellas proteínas que tienen hemo en su estructura. Y la hemoglobina es una de ellas. Por lo tanto, la hemoglobina no debería estar degradándose tan rápidamente. Y si hay, cierto, una cantidad normal de bilirrubina, pero no debe pasar el 1%, el 1%. El cambio aquí, hay 3.28%, lo que hace ver de que realmente hay una sobreproducción. Esa sobreproducción de bilirrubina no es sino un indicador de una producción, una degradación mayoritaria de bilirrubina. ¿Por qué? Porque el hematía se está rompiendo. Esa es la explicación. ¿Ven? Se acercó mucho a su compañero, sin haber estado todavía en el tema, pero ya eso me gusta también. Acá hay otro hecho acá. ¿Cómo están las proteínas? ¿Normales o están afectadas? Proteínas totales. ¿Qué dicen ustedes? Eso sí deben saberlo, porque han hecho el capítulo de proteínas. ¿Cómo están los valores de proteínas en el suelo? Claro, ustedes no han hecho la práctica, pero a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Esas proteínas están dentro del valor normal? A ver, ¿qué me dice? Ah, pensé que se habían ido ya porque no escucha nadie. Sí, están en el valor normal, profesor. ¿Cómo? Están dentro de lo normal, ¿cierto? Lo normal es de 6 a 8 gramos por ciento. 7 está justamente la mitad, es normal. Una pregunta que les pongo acá. Acá han hecho tres determinaciones enzimáticas. La actividad de la transaminasa glutámico-pirúvica, TGP, TGO y gamma-glutamil transferasa. Estos valores que aquí les estoy mostrando, 34, 23 y 42, ¿están dentro de lo normal? ¿Están altos, bajos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Altos? ¿Altos? ¿Cuál es lo normal? La TGP, claro, ustedes todavía no han hecho esto. Además, esto más que todo es clínico. Pero les digo. Están en un valor normal. Dentro de lo normal, así es. Todos están dentro del valor normal. La pregunta que les digo, a ver, a usted mismo que me está respondiendo, ¿cuál habrá sido la razón de haber hecho esas determinaciones? ¿Por qué TGP, TGO y la gamma glutamil transferasa? ¿Qué esperaban encontrar? Porque recuerden que esto es un paciente que han hecho una observación, le han hecho el examen clínico, y decía, le han palpado, han visto algo, color amarillo, y qué hacen pensar de todo eso. ¿Qué rol están jugando aquí estas enzimas? TGP, TGO, gamma-glutamil transferasa. ¿Qué son? Son enzimas marcadoras, pero ¿qué esperaban encontrar? Porque acá está normal, pero el hecho de que el médico haya puesto es porque sospechaba de algo. ¿Qué indicarían un aumento de la TGP? ¿Sí? ¿Alguna enfermedad hepática? Así es. Aquí con eso, recuerden que ya habían visto que tenía una hepatomegalia. Entonces, eso ya daba a entender de que posiblemente había una complicación, un daño a nivel de hígado. Y eso se podía verificar verificando la actividad de estas enzimas. Pero mayormente pareciera que solamente es un hígado agrandado, pero no comprometido para que estas enzimas estén también en una cantidad mayor de lo normal, ¿cierto? Es cierto que está en un valor que está casi cerca al, bueno, más que todo la TGP, está, creo que es valor que son de 5 a 38, de 5 a 37 o 38 unidades, a 35 creo que es 5 a 35, 34 está casi en el borde límite superior, quiere decir que hay un ligero compromiso. Igual, acá también pueden ser de 8 a 40, 23 está más o menos por la mitad, aunque un poquito para arriba. Igual esa gama también transferasa.
Esto indica de que si bien es cierto, están un poquito aumentadas, están dentro del rango normal, pero siempre hacia el lado superior. Pero mayormente daño, como se esperaba encontrar, el médico dice, bueno, aquí no hay mucho compromiso. Estará quedando un tanto conforme, no hay problema, ni hay que vigilar nomás ese funcionamiento o ese daño, si ha habido daño o no hepático. La función sí parece que se ha afectado, porque ven el tiempo de coagulación también allí, creo que ha sido un poquito prolongadito, pero su daño, pero no hay daño. Glicemia, ¿cómo está el hierro sérico? A ver, ¿quién participó? No estoy apuntando. Álvarez Rodrigo, profesor. Álvarez Rodrigo. Piero, muy bien, Piero, está usted bien. Acá también hay una cosa, el hierro. ¿Cómo está el hierro aquí para ustedes? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Ha aumentado. ¿Cómo explican eso? Porque en la hemoglobina, dentro de su estructura, contiene hierro y al momento de, se podría decir, destruirse, va a liberar ese hierro a la sangre. Perfecto. ¿Su apellido? Chilpa. Chilpa Almanza, sí, efectivamente, eso es. Miren, y esto está en relación con la bilirrubina. El hierro, en realidad, el hierro en el hematía, ¿en dónde está contenido? En la hemoglobina. ¿Y en la hemoglobina, en qué parte de la hemoglobina? En el subgrupo hemo. Recuerden que el grupo hemo es un tetrapirrol cíclico, es la protoporfirina 9, que al tener hierro se convierte en grupo hemo. Entonces, ese hemo, por un lado, para haberse convertido en bilirrubina, antes ha tenido que haberse liberado el hierro. Justamente las dos cosas tienen correspondencia. El hierro aumentado junto con la bilirrubina aumentada. Y eso indica de que los hematíes están siendo destruidos en una forma mayoritaria de lo común. ¿Cierto? ¿Ven cómo se puede ver eso claramente? Acá, otra cosa más. Ya me habló, ¿no? Chilpa Almanza. Acá más antes, aquí había otra cosita, 3 días inicial. Mayormente no, ya no hay. A ver, 10, a ver, ¿qué es el? Dice, acá está, esa última, dice. Es una paciente femenina mestiza que refirió haber presentado una infección urinaria 10 días antes, para lo cual se le indicaron tratamiento con ácido nalidíxico e ibuprofeno. ¿Qué cosas estaban en lo cierto? ¿Por qué la trataron con ácido nalidíxico e ibuprofeno? Todavía no tenían nada de resultados acerca de la actividad de la enzima, ¿cierto? La enzima hicieron al final, creo. Acá recién al final hicieron la actividad de la enzima. Hicieron cuenta que era esto. Pero antes de esto, al examen clínico, acá, le observaron y inmediatamente le indicaron ácido nalidíxico e ibuprofeno. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sospechaban en ese momento? ¿Y qué cosa? Sí, adelante. La ictericia, profesor. Ya, pero si observamos ictericia, ¿qué cosa es el ácido nalidíxico? ¿Y qué El ácido nalicílico es un tratamiento usado para lo que es las infecciones urinarias y generalmente van a convertir a lo que son las bacterias gram negativas. En este caso, bueno, el médico que le recetó y la paciente tampoco dijo que tenía un déficit de glucosa 6 fosfato dehidrogenasa, porque si hubiera sido el caso, automáticamente el médico para recetar este ácido primero tiene que hacer un examen de lo que es de este tipo de enzima. Pero como no se hizo examen ni nada, por eso le recetaron normalmente. Y cuando era joven, en su adolescencia, se usó el clorafenicol. El clorafenicol es un fármaco utilizado para lo que es la metabolización hepática. Es un medicamento activo usado cuando hay también insuficiencia renal. Y también otro dato es de que tanto el clorafenicol como el ácido nalicílico, para ser recetados, se debe tener en cuenta los resultados del laboratorio para saber que la paciente a la que le van a recetar esto no tenga déficit de glucosa 6 fosfato, ya que estos dos van a causar la hemólisis inducida por drogas. Sobrido, muy bien, sobrido. Chura González. Fíjense, es cierto lo que menciona. Aquí, el ácido nalidíxico y el ibuprofeno, el ácido nalidíxico es un,
es un bactericida, prácticamente. Ese inhibe la replicación de la transcripción, la replicación de cualquier agente, por ejemplo, en ese caso bacteriano, a nivel de la replicación del ADN. El ibuprofeno es prácticamente un antiinflamatorio, ¿cierto? Un también antipirético, antiinflamatorio. ¿Por qué necesitaron esto? Porque realmente, igual también más abajo también dice bien cloranfenicol. También en ese caso cloranfenicol es para combatir infecciones bacterianas. Por lo tanto, ¿por qué le indicaron esto? Simplemente, como usted muy bien lo dice, ahí no había el estudio ya de la actividad enzimática. Porque si hubieran sabido eso, ya estaba de más ponerle estos compuestos. Esto es porque sospechaban que lo que tenía el paciente era una infección bacteriana y su problema del agrandamiento de hígado y la ictericia era provocado por una hepatitis. Y por tanto, entonces la hepatitis podía ser provocada por algún agente infeccioso. Y le dijeron a ver cómo va con el ibuprofeno y nadidíxico. El ibuprofeno fue lo que le mejoró en ese entonces, fue realmente su malestar, básicamente. Le bajó la fiebre, la inflamación que también se generaba acá, pero la intención era probablemente que pensaron que se trataba de una infección bacteriana, ¿cierto? Acá, aparte de eso, de que dice, que refirió a haber presentado una infección urinaria. Con esto estaban seguros ellos de que realmente lo que también habían notado, observado, era pues justamente eso. Esa infección urinaria ya estaba ya indicando de que había un daño a otro nivel, era un defecto de otro nivel. Sin embargo, por esa infección urinaria se indicó el uso de esos el ácido nalidíxico y el ibuprofeno. Y más antes también aquí, en el caso del cloranfenicol y nuevamente el ibuprofeno. Estos son agentes antibacterianos. Se usa, como su compañero lo ha dicho, en el caso de las infecciones urinarias. Eso es muy común, porque es un bactericida, es un bacteriostático, depende de la concentración. Bacteriostático no lo mata, pero detiene su proliferación. Y bactericida cuando ya la mata, a más concentración. Pero es porque se sospecha de que todos estos malestares que sufría la paciente era por un problema bacteriano, o sea, una infección. Pero que después se dieron cuenta de que eso no era tanto esto. Esos síntomas, si bien es cierto, desaparecían con ese tratamiento, pero la causa era otra. ¿Cuál era la causa de una anemia? La anemia provocada justamente por esta gran cantidad de radicales libres, que al no tener NADPH por la vía del fosfoluconato, pues realmente estaba expuesta a estas características de ser rotas fácilmente y provocar una anemia tipo hemolítica. ¿Ven? Qué bien. Así es como se interpreta todo ello. Perfecto. ¿Quién habló el último? A ver, creo que me... Allá lo dijo. Perfecto. Entonces, miren, son las 11:15. Hemos acabado antes, pero aprovechemos un poquito para hablar cómo va su trabajo de investigación. Profesor, hubo una parte en que se corta el internet y creo que la diapositiva no se terminó de explicar. ¿Cuál? Creo que es más adelante. ¿En la clase o en esta, en lo que de ahorita? En la clase. ¿Ah, sí? Me hubieran dicho, ¿eh? Sí se llegó a explicar, Xiomara. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? No, es importante de las fases. Porque cuando no hay, cuando se va el internet, yo automáticamente me doy cuenta acá de que no puedo ni mover el puntero, ni tampoco puedo apagarlo, tengo que apagarlo sacándole la batería acá a mi laptop. O sea, no ha habido, porque cuando, justamente yo también cuando hablo y pues veo de que no me están escuchando, bueno, pero cuando quiero mover el cursor, no muevo ni puedo cambiar, ahí es cuando me doy cuenta de que ha habido ya desconexión. Y no creo que haya habido eso durante la clase, pero si la hay, me pasan la voz siempre, ¿eh? Cuando vean ese ligero problemita, interrúmpanme, por si acaso. Ah, otra cosa más que también les digo. Cuando hago la teoría, ustedes pueden intervenir, ¿eh? Por si acaso. Interrúmpanme, así, hasta un puntito, cualquiera de ustedes.
¿Nos puede repetir eso? ¿Cómo se dijo? No se ha escuchado muy bien. Yo encantadísimo les hago. Ya, por favor, a veces me olvidé de decirles de que a veces me dejan hablar, pero no, también podemos interactuar. Y eso es mejor. Justamente eso es lo que a veces nos exigen y nos piden a los profesores, a nuestras autoridades, que hagamos que nuestros alumnos también tengan una participación activa, no solamente en esa actividad que estamos ahorita haciendo, sino durante la misma clase que estoy desarrollando. Cuando hacemos la clase presencial, pues realmente ahí pregunta, a ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere preguntar más? A ver, ya les pongo 2 puntos sobre su promedio, al toque, como todo el mundo quiere preguntar aquí ese rato. Así les hago al final para que pregunten. Esa técnica yo la apliqué hace unos años. Yo trabajaba en la Católica, ya me retiré de ahí. Trabajaba simultáneamente en la USA y en la Católica. Tenía unas horas nomás parcial en la Católica, en medicina y en biotecnología. Y realmente allí, generalmente los de biotecnología que los tenía yo al 100% a mi cargo. No como ahora que lo compartimos, pues, ¿no? En capítulos, ahí no se puede hacer eso. Pero como yo era el más, por decirlo así, en el curso, cuando todo el curso está a mi cargo, pues yo puedo ya poner condiciones. Decir, bueno, a ver, la gente hoy en día casi no pregunta mucho. Y un tiempo hubo en que decían, ¿qué pasa con los alumnos? Ya no preguntan, ya no hacen, quieren lo fácil nomás. Bueno, a ver, y yo encontré una forma de que todos me preguntaran. Y la única forma es, ¿cómo hacen que ustedes pregunten? Decirles que pregunten, no me pregunten. Ah, entonces ya dije, qué cosa, estos muchachos les gustan mucho los puntos. Muy bien, entonces con esa herramientita yo comencé a hacer. Y como yo podía manejar el curso, ponerles al final, cumplir mi promesa, lo hacía. A ver, señores, a partir de hoy día, todos los alumnos que me respondan a la pregunta que yo hago, les pongo 0.5 puntos, es harto, ¿eh? 0.5 sobre cuál la nota que saquen en su examen. Y se la voy sumando. ¿Para qué fui a decir eso? Todos querían levantar la mano. Cuando la pregunta era un poquito difícil, le ponía ya a un punto. Había alumnos que en toda la clase estaba ahí, a ver, alguna pregunta, o ver esta pregunta, ¿cómo se sepa? Uno levantaba la mano y me respondía, bien, muy bien, en su delante, en una libretita, apuntaba ya 0.5 fulano de tal. A la siguiente, otro 0.5. Al siguiente, me repetían otros. Y al final había alumnos que me llegaron a sumar hasta 4 puntos. 4 hasta 5 puntos, así con puro, así respondiéndome 0.5, 0.5, 0.5, o a veces un punto, 0.4. Ha habido un caso de un alumno que sacó 18, tenía que cumplir 20, y los dos se los dejé pendientes para el siguiente examen, para la siguiente fase. Y así, y cumplía. Y más, y así de esa forma, realmente, como me preguntaron los alumnos, ¿viste? Me resultaron respondones, todos preguntaban, todos colaboraban y a todos les ponían su intervención. Es una forma muy bonita también de hacer que el alumno tenga participación activa, ¿no? Y casi ustedes no lo hacen si es que no es con puntos, ustedes no bailan si es que no es con por algo, entonces, y eso yo lo practiqué en la Católica con mis alumnos de biotecnología. Como digo, yo hacía eso porque el curso estaba todo a mi cargo. Yo hacía toda la teoría, por tanto, podía ser. En este caso con ustedes, pero no, porque este curso está formado por equipo y entonces los criterios no son los mismos. No sería dable de que yo les diga eso y otros, en cambio, no. Por tanto, ya había desigualdad allí. Entonces, por eso es que no lo aplico a ustedes. Pero les digo eso sí una cosa. Ustedes realmente, interrúmpanme. Cuando estoy haciendo la teoría, y se lo voy a decir también cuando esté ahora en la clase, lamentablemente no lo he dicho hoy día, la siguiente que entre, si me acuerdo, le voy a decir, por favor, díganme si estoy hablando muy rápido, por favor, un poquito, o repítanos, yo encantadísimo, si para eso estamos, ya por favor, con toda naturalidad, con toda franqueza, si realmente a otros la universidad nos paga para eso, no podemos decir, no, que ya estoy apurado y que no puedo hacer, o molestarme, ¿no? No podemos molestarnos, si nos molestamos cuando nos preguntan, pero realmente no somos profesores en ese caso.
No, estamos para atenderlos a ustedes. Entonces, hagan eso. Es muy bueno. Intervengan. Si está bien, no me digan nada. Pero si dicen, no he entendido, qué perfecto. Así como ustedes me dicen, creo que no le he grabado. No, díganmelo. Si no sientan eso, no estamos. Entonces, yo repito, no se escucha muy bien. Ya veré algo. De repente se falla en el sistema, nada que hacer. Pero si de repente es algo que se puede acomodar, encantado. ¿Ya? Bien, entonces, miren. A ver, hablemos ahora de algo de lo que han podido avanzar. Ah, también ayer encontré dos artículos más muy bonitos de lo que es la fructosa. Se los iba a mandar, hoy día les envío sobre fructosa. Hay bastantes cosas bien, bien interesantes y una bibliografía bastante extensa donde ustedes pueden remontarse allí. Y como ya está el nombre del autor, esto sí es más fácil que pueda salir el artículo directo. Hay unos que tienen incluso artículos con el DOI. Ese DOIC, DOIC, ese DOIC es una clave. Con ese DOIC, o donde ustedes se encuentren, por si acaso, donde ustedes se encuentren un artículo chiquitito y este y aparezca un número de DOIC, saquen ese, escríbanlo así, DOIC, y el número que sigue esa clave, y la ponen arriba y hacen clic, y les sale el artículo completito, el original. Claro, yo les he mandado los artículos que están en inglés, perdón, en español. También hay artículos en inglés. También hay, o sea, que dentro de bibliografía se pueden entrar. Yo les he dicho para facilitarles. Pero hay trabajos, especialmente los que han trabajado bastante, son los españoles, perdón, los mexicanos. Mexicanos, y ahora también hay bastantes trabajos que están haciéndose ya a nivel de, ya en España. Antes no había nada de esto. Cada vez están aumentando. Y, como les dije, ahí tengo dos artículos más que he logrado bajarlos. Se los voy a mandar más tarde para que ustedes le den una revisada y vayan incrementando su, ya vayan haciendo, armando su monografía. Ahorita en esta semana deben estar ustedes en exámenes, supongo. Entonces, también no se descuiden. Si tienen esto que hacer, bueno, yo les voy a mandar para que ustedes vayan haciéndolo poco a poco. No quiero tampoco con eso forzarlos a que se descuiden en sus otros cursos. Hay que dosificar el tiempo. Para bioquímica un tiempo, para otros cursos también. Todos son importantes. Ya no por ser el curso que yo llevo, ya, este madre, y si no estudian esto yo me lo jalo. No es eso. Entonces, ustedes simplemente traten en su debido tiempo, pero con calma, sin apresuramientos, pero tampoco no se descuiden. Es importante. ¿Cómo han avanzado? Díganme, ¿qué cosas han visto? Profesor, nos hemos, de repente lo vi en el grupo de WhatsApp, nos hemos dividido en subgrupos de tres. ¿Ya? Y cada uno ha buscado la cantidad, hemos buscado dos artículos cada uno, o los que encontremos de repente tres, y hemos referido a lo que es el tema de, bueno, de la fructosa y la obesidad. Entonces hemos buscado de repente un artículo de obesidad, o uno de fructosa, o de repente dos de fructosa, dos de obesidad. Y de acuerdo a ello, lo que sí nos dimos fueron plazos, es de que por cada subgrupo va a salir lo que es un objetivo, y así tendríamos tres objetivos específicos, y después en consenso se llegaría a lo que es un objetivo general grande, y también se plantearía lo que es la introducción. Así es. En la introducción, como les dije, eso lo hacen, miren, en esos artículos que les estoy haciendo llegar o que les han visto, ahí en esa parte, al iniciar todo trabajo, siempre ponen una introducción. Muchos de esas los pueden ustedes retomar, le varía un poquito más. Por ejemplo, en ese que yo les voy a mandar, me parece que es en ese uno que ya les mandé, hay una parte bien bonita, dije, eso lo pueden tomar ustedes, acerca de la, esa sería la segunda parte, bueno, el segundo parrafito para su introducción, donde dice de que todo este, hoy en día, con esta moda, por así decirlo, del consumo masivo básicamente de estos productos edulcorados, con estos productos han venido a la par de la mano con un incremento también observado ya cada vez con mayor tendencia de obesidad, ¿no? En la población, principalmente vistos en este lado del mundo, aquí en los lados occidental, comenzó con Estados Unidos, luego se pasó a México y hoy en día también nosotros, que antes no era, también estamos en esa ruta, en esa vía, de donde la obesidad se ha comenzado a incrementar y a ver cada vez con mayor frecuencia, mayor tendencia. Y peor aún, si también estamos
ya con este hecho de observando de que ya los niños también están haciendo uso de estos productos edulcorados en exceso. Eso también es ya algo que puede ya llamar la atención. Algo así decía uno de esos artículos. Es bonito. Eso puede ser, por ejemplo, para porque en la introducción, primero, ustedes, como dicen, la van a pintar trágica. O sea, primerito comienzan a hablar de lo que es la obesidad. Y también está en algunos artículos al comienzo. La obesidad es considerada como una enfermedad. Por eso por la OMS, ¿no? En tal fecha dijo tal cosa. Eso lo ponen ustedes. Bien. Y como tal es el origen y la causa de muchos males que se pueden derivar de allí. Ponen la hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, cáncer. Todo eso está afectado por eso. Entonces, todo eso va en un primer párrafo. Luego ponen el problema de este uso actual, esta tendencia de uso actual de estas bebidas edulcoradas con fructosa. Y poco a poco vienen allí, cómo se va. Y luego viene todo el problema de cómo hace la glucosa, por su metabolismo, que sigue una ruta que burla prácticamente el control, el filtro de las entradas de carbonos a nuestro organismo, que es la fructosa 6, la fosfructoquinasa 1. Entonces, y allí llevando todo, tratando de orientar todo hacia la vía de la síntesis de lípidos. Además, de por sí también, la glucosa como componente que, como compuesto que es, realmente facilita, por ejemplo, problemas gástricos, facilita el vaciamiento gástrico rápido, lo que hace que la grelina no indique a nivel hipotalámico al centro de la saciedad y esté todo el tiempo activa, favoreciendo que uno siga comiendo. Por otro lado, también se sabe de que la fructosa, y así, van hablando ya de todo ese problema, eso va en la introducción. Por lo tanto, la siguiente presentación, o el siguiente, ¿qué podemos decirle? Investigación conduce a presentar un resumen actualizado de los pormenores a que conlleva el uso excesivo de este edulcorante. Entre otros, lógicamente, no vayamos a pensar de que toda la causa de los males de la obesidad son generados por la fructosa. Son uno de los tantos que se están añadiendo cada día con mayor, ¿no? Porque tenemos que ver también de que las causas de la obesidad pueden ser genéticas, pueden ser étnicas, pueden ser de hábitos, tantas causas que pueden haber. Medicamentosas, de estrés, u otros, o secundarias, ligadas a otras enfermedades, y entre esos también ese consumo que cada día se hace demasiado habitual, el de la fructosa. Y ahí entran recién ustedes a hablar de la fructosa, y luego de su metabolismo, y luego ya pintar cuál es la intención de hacer esta monografía. Demostrar al público o a la persona que van a leer una manera fácil, accesible, de cómo es el metabolismo que puede conducir al incremento de la síntesis de triglicéridos o de tejido graso, conduciendo esto a serios problemas. Bueno, eso que normalmente ustedes lo van a ver, está casi en todas las introducciones de los artículos que ustedes leen. Vayan sacando de allí, esa es una orientación. De ahí se van ustedes inspirando y van armando en una página y media, lo que es la introducción. Eso es así. Lo hacen ustedes y me lo van mostrando, por si acaso. Si gustan, ya me la van dando, yo le voy dando una chiquedita, así con calma, es decir, bueno, me la dan hoy día, ya en el transcurso de la semana se los veo y pues se los envío, así con calma, sin apresurarse, porque si esto lo dejan para último, ahí sí van a estar en problemas. Oye, pues hacerlo todo rápido, poquito a poquito, ve cómo han avanzado, y lo poquito que avanzan me lo van haciendo llegar. Yo también, cuando tenga tiempito, lo voy revisando, se lo voy devolviendo y dándoles algunas sugerencias, ¿ya? Esa es la forma de... Sí, profesor. Profesor, le quería hacer una consulta. O sea, como ya terminamos, bueno, la práctica, también ya se quedaron a bases sólidas, creo yo. No sé si nos podría dar este tiempo para terminar lo que es la investigación. O sea, para hacer nuestros resúmenes personales cada uno y concluir con la clase ahorita, no sé. Sí, encantado. Dado esta situación, sí, yo creo que estamos en lo más justo. Sí, podemos aquí cortar
y decir, bueno, pues a ustedes, estudien sus otros cursos, o también en bioquímica, que todavía no lo han dado. ¿Cuándo van a dar el curso? ¿Cuándo van a examen de este curso? El examen parcial está acordado para este domingo. Ah, ya, tengo que a las 10 de la noche, ¿no? Algo así me dijo a toda luz. A las 9. A 9, ¿no? Ah, ya, 9 de la noche. Sí, entonces está bien. Miren, estudien, no solamente este curso, también otros cursos más. Cumplan con todo lo que se ha indicado. Estudien, cuídense y gracias por su participación, su asistencia. Gracias, vayan a estudiar nomás y cuídense mucho. Gracias. Gracias a usted, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Adiós, hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, hasta luego.